Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos un día más, miércoles 7 de agosto 905. Estaremos hasta las 11 a la tertulia viene. Daniel Calle a partir de las 10. Bien, el Real Madrid ha ganado el último partido de la gira por Estados Unidos, ha ganado 2 a 1 al Chelsea con goles de Lucas Vázquez, aunque parece que le da ceballos, bueno, ahí está la duda, y gol de Ibrahim Vinicius ha vuelto, el mejor jugador del mundo ha vuelto. De esto no hay ninguna duda, ya pueden querer dar el balón de oro. A quien le dé la gana, pero la realidad es que el mejor jugador del mundo es Vinicius Jr. Y lo ha vuelto a demostrar, al menos en mi opinión, aunque son amistosos, lógicamente, ¿no? Pero para mí llega en buena forma. He visto la primera parte, mientras preparaba el directo, he visto la primera parte. La segunda me han dicho que me la ahorre, que me la ahorre y me la voy a ahorrar, porque ya estoy aquí con todos vosotros. El Real Madrid ha ganado. Y bien, ya el próximo partido será la Supercopa de Europa. Hoy vuelve Mbappé, Camavinga, Chuamení, Valverde. Carvajal, entre otros, ¿no? En fin, comenzamos. ¿Dónde está mi cámara? ¿A qué? Es esta, sí. El quinto grado. Quinto por cierto, por cierto, voy a salvar al chat tranquilamente, pero tengo una mala noticia. Y la mala noticia la suelto ya, si es más fácil, es más rápido todo. La mala noticia no, no es muy grave, ¿no? Pero la mala noticia es que el partido de la Supercopa, lamentablemente, no lo voy a poder hacer en directo. Por varias razones. No lo voy a poder hacer en directo. He hecho todo lo posible, pero es que me es, me es totalmente imposible. Y sé que recibiré jateos por parte de gente como Pajarín. Pero bueno, la final de la Champions no la hice. Pues la Supercopa de Europa tampoco. Pero es por diferentes razones. La primera es que al día siguiente me voy de viaje otra vez a Barcelona. Y Doña Quinta tiene que dormir. Si hay prórroga, hay penalti, yo qué sé. Si se va el partido a las 12 pues un viaje de 7 horas es más importante que descanse Doña Quinta, eso es importantísimo, ¿no? Y luego es el día que ya me voy y donde estoy haciendo el programa tengo que recogerlo todo, y claro, si estoy aquí hasta las 12 de la noche con todo montado, pues se usa un follón tremendo, y lo más importante y definitivo es que el 5G a esta habitación llega regular, con lo cual hacer el directo, y el partido ayer lo puse... Y yo creo que no va a ir estable. Entonces son varias razones que me hacen tomar esta determinación. Empezaremos con la liga de los partidos. Eso sí, eso sí, eso sí, tengo que decirlo. Igualmente, el día de la final de la Supercopa será un poco diferente. Será un poco diferente, es decir, el directo de la mañana lo alargaré un poquito más. Siempre termino a las 11, igual... Ojo, te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del Gracias, mundo. Fran. <laughs> sí que le he convencido. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Ahí estamos. Muchas gracias, Emi, por esa renovación. Ahí estamos. Muchas gracias, Emi, por esa renovación Prime durante seis meses. Ahí estamos en la última semana del mes tuichero. ¡Vamos! Muchas gracias. En la última semana del mes tuichero y tengo que decir que ha renovado un montón de gente. A lo mejor vamos camino de 120 personas que han renovado, sin contar las regaladas, ¿eh? Eso creo que es una buena noticia para el programa, que la gente renueve cada vez haya más. Creo que es... Por cierto, tengo dos sonidos a la vez. Y me estoy volviendo medio loco. Pues eso, creo que cada vez hay más gente que renueva en un mes de agosto. Ya este mes que ha ido de julio a agosto y de agosto a septiembre son los meses que tengo más miedo, y, por así decirlo, porque es vacaciones en general, ¿no? Pero bueno, de renovaciones ha habido menos suscripciones regaladas, pero ha habido más renovaciones. Y eso yo creo que es un paso importante, estoy muy contento, así que daros las gracias a todos. Y lo que estaba contando. Dentro del jateo que pueda recibir y que Don Calliston me dirá, no des explicaciones. <laughs> Ahora os saludo a todos, ¿eh? Tengo que decir que a mí me encanta hacer los partidos con vosotros, pero va a ser complicado. Pero sí lo que voy a hacer es... La semana que viene será un poco diferente, en general, porque va a ser un poco rara. Aún queda esta semana, estamos a miércoles, ¿eh? Pero eso quiero avanzarlo ya para dejarlo claro. El día de la final, mi intención es hacer un directo por la mañana de 9 a 11 y media. O sea, terminar... En vez de a las 11, como estoy haciendo, quizás no hasta las 12, pero sí alargar un poquillo más, ¿vale? Y luego por la tarde, antes del partido, haré una conexión. Pero la haré a través del móvil. IRL. Me iré a dar una vuelta de reflexión por este pueblo con mi camiseta del Madrid. Y bueno, pues con el móvil, con la alineación del Madrid y tal, pues haré una conexión de media hora, por ejemplo. Y cuando termine el partido, pase lo que pase, también. Así. Aunque no haga el partido, hago dos conexiones de media hora cada una o lo que sea, es una horita y pico, y porque me gusta, ¿no? También hablar del partido una vez termine. Entonces, aunque haya muchos canales y tal, a mí eso me da igual. La gente que queréis estar aquí estaréis aquí, yo lo sé. Eh, y bueno, ya ha sido de cierta manera sí que hacemos previa y post partido, ¿no? Un ratillo y me da tiempo a recoger todo esto, porque la verdad es que quiero el día que me vaya quiero dejar todo todo bien. No te vayas a arnear, dice Pajarín. <laughs> Quiero dejar todo esto bien recogido, ¿no? En fin, voy a saludar a todo el mundo, Talsear ha sido el primero, ¿qué tal, Talsear? Buenos días, Bea, Zorín, muy buenas, ¿cómo estás? Sigo por aquí con Mónica, ¿qué tal, Mónica? María Isabel, bienvenida, Fidelio, ¿cómo estamos? Josanki, buenos días, Don Quinto y familia, ya podemos estar tranquilos, hemos ganado un partido, bien, claro que sí Ahora repasamos diferentes cosas, Matracó, buenos días, ¿cómo estás? Mónica, hoy vuelven mis niños, dice Mónica, está ilusionada con Mbappé, ¿no? Eh, Juan P. Molamazo, buenos días. Fran, al lío, ¿cómo está usted? Me alegro de leerte por aquí. Espero que hayan ido bien esos días de descanso. Pajarín, buenos días, chavales. Está bien de tantas vacaciones, lo digo por los que vuelven hoy. Y también, por cierto, Bigotes. Pajarín, si ¿sí eres tú el que no vienes. Por las tardes que ha pasado, te he tenido que mandar varios mensajes. Claro, ¿qué está pasando? No, no, o sea, el tío que tiene más vacaciones de España, os va diciendo a los demás que volváis de vacaciones. El tío que tiene más vacaciones de España. De toda España. Pajarín. De toda, ¿eh? De toda, toda España. Por favor, hombre. Es que esto, esto es intolerable. <laughs> Buenos días Loren Monte, dice aquí, Bea, he leído que el juvenil ganó el trofeo de feria de agosto, la cantera que nos merecemos, ganando trofeos de feria, claro que sí. Los trofeos de feria mejor para el Barcelona, eh, Bea, también te lo digo. <laughs> Buenos días Calistom está cogiendo mo yo moreno, estoy más blanco igualmente, macho, no me da el sol, madre de dios. Vi a Iniesta el otro día que está morenísimo, y dije, algo he hecho mal. Soy antisolepa, Nacho, ¿cómo estamos, hombre? ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¿Cómo va la vida? Gol de Ceballos, sí, señor, dígalo con más entusiasmo. Fran, yo no es que no lo quiera decir con más entusiasmo. No es que quiera invalidar el gol de Ceballos. Por ahí no va la cosa. Yo no quiero invalidar el gol de Ceballos. No me jateéis. No lo quiero invalidar. Tu talento y tu. Ojo, me callo. Te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. ¡Ojo, don Mugen! Muchas gracias, Mugen, por esa suscripción. 15 meses ya, el rey del baloncesto, don Mugen. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Muchas gracias! Ahí estamos, muchas gracias Don Mugen. Y a ver, os estaba comentando por dónde iba yo, Asilo, el gol de Ceballos. No es que yo lo quiera invalidar, es que el Real Madrid, el propio Real Madrid, en el tuit pone Lucas Vázquez y Brahim. Yo he visto la jugada. Es verdad que yo creo que la toca Ceballos cuando aún no ha entrado. Yo lo digo, pero el Real Madrid le ha dado el gol o la. ...Tour Soccer Champions esta... ...será la da Lucas Vázquez... ...y nos preguntamos en este momento... ...¿es el organizador... ...de la Tour Soccer Champions... Transferlover Lover... ...y le ha quitado el gol a Ceballos... ...pregunto... ...solamente pregunto sin ninguna maldad en absoluto... ...¿es Transferlover Lover... ...que creo que no está por aquí todavía... ...no debe estar durmiendo el hombre... Transferlover Lover, ¿es usted... ...el que dirige la Tour Champions?... Porque yo creo que la toca Ceballos y no ha entrado el balón todavía. Y se lo dan a Lucas Vaz, que dice Marisabel, está claro que sí. <laughs> no hay ninguna duda, ¿no? <laughs> Horario de verano es de locos, dice Nacho. Vaya pase a lo Modric de Vini. Modric, digo Vini, espectacular. El gol es clarísimo de Ceballos. Fuente de dice Pajarit. Sí que sí, son unos mamones, ¿eh? Tapux, buenos días. Octavi, buenos días. Talsear, buenos días. A, a de, has de descansar bigotes No es por descansar, tal sea Ha de descansar la que conduce ¿Sabes? Eso es muy importante Yo quiero hacer el partido ¿eh? Me jode no hacerlo, lo digo en serio Me jode no hacerlo Haré el de liga ya, el primero de liga Ya empezamos a tope Yo quiero hacerlo en realidad Pero no puedo es que es complicado hacerlo, es demasiado engorro. Aquí en la habitación, los dos portátiles, no va muy bien la conexión. Tiene que dormir Doña Quinta. Haré dos conexiones con el móvil, que ya que lo he cambiado. La perderemos por su culpa, ¿es consciente de ello? No, como la Champions, ¿no? ¿Como la Champions? ¿Eh? Pregunto. Como la Champions. ¡Ojo, lover Que ha venido regalando una suscripción o no, o no, no, perdón. Sí, sí. lover ¿qué ha pasado? ¿Me has escuchado mis palabras? ¿Qué te he dicho? Muchas gracias, Lover, por esa suscripción que acaba de regalar. Y se la ha regalado a Pedro Petro. Ahí estamos. Muchísimas gracias, don Lover. Oye, pajarín, no me hagas estas cosas, no seas cabrón, eh. No seas cabrón. Me cago en la leche, no me hagas hablar mal de buena mañana. Que a mí estas cosas que tengo toc. Esas cosas me afectan, por Dios, me afectan. La final de la Champions tampoco la hicimos y la ganamos. O sea que no es cosa mía ganarla, es cosa de Vinicius. Igualmente, a ver si veo que vamos perdiendo, conecto con el móvil. Siempre hay esa posibilidad. La segunda parte, minuto 30, vamos perdiendo, conecto con el móvil. Aunque bueno, no sé si estaré viendo el partido con más gente. Es que, de hecho, no sé ni cómo lo voy a ver. Supongo que en el comedor, enchufando el portátil o algo por el estilo. Pero bueno, en fin. Javi, buenos días. La rebaja desde el primer día de la temporada, dale. Pero por Dios, vea, no me hagas más dolor. Parece un alumno mío poniendo excusas cuando le casco un cero. ¿A tus alumnos le cascas un cero siempre, pajarín? Por Dios. Siempre es usted un profesor de estos que no aprueba a nadie. Ojo, don pajarín, le regalo una suscripción a Mary. Muchas gracias don Pajarín, Ay, digo don pajarín, don Trancerlover, que me he equivocado, pajarín. Lo, estoy obsesionado con pajarín, tengo un problema, tengo pajaritis. Ojo que, que, que va fuerte Trancerlover, eh. Ha marcado Ceballos ha emocionado. Pero Trancerlover saluda o algo, que va, va usted ahí, está desatado. Muchas gracias, Trancerlover. Le regalamos suscripción también a Mesan. Un abrazo a Don Vamos a ver. Enhorabuena a ya Yameri por esas suscripciones que le ha regalado don Trancerlover que viene fuerte. ¿eh? Nos ha despertado a todos, ya llevamos 4 de 5. ¿eh? Muchas gracias, Trancerlover. Y digo pajarín, macho. O sea, tengo pajaritis. Pajarín, tengo pajaritis. O sea, yo no sé qué pasa aquí. Que tengo pajaritis. Bueno, sigo saludando. Bueno, si es por Doña Quinta, tiene que conducir, habrá que creer. No, es verdad, vea, es verdad, ¿eh? O sea, no pongo excusas, simplemente es que me jode, me jode no hacerlo. Me, me jode, en realidad me jode, por eso le doy tantas vueltas. Buenas, Emi, eh, muchas gracias de nuevo. Puado, muchas gracias. Marco Povich, muchas gracias. Tenga cuidado, no se vaya a herniar, dice por aquí, don Pajarín. Es que hay que bloquear a este tío, ¿eh? Buenos días, chicos y chicas, hombres, mujeres y helicópteros, apaches o. Oh. ¿Qué tal, Juan Campa? Bienvenido. Kramer, buenos días. De nuevo, gracias a Don Mugen. El horario de verano me está matando, don Quinto. No doy abasto en el curro, por eso fallo a veces. No se puede fallar, Nacho. No te quiero decir nada, pero no se puede fallar. No se puede fallar. ¿Qué es más importante, el trabajo o venir aquí? ¡Claro! Plantéatelo, don Nacho. Plantéatelo. <laughs> no te preocupes, hombre, se lo faltaría. Selopson, buenos días, ¿qué tal? Miguelito, hombre, Miguelito. Tenemos a Miguelito Fernández, ¿cómo está usted Miguelito? Bienvenido al quinto grande, primera intervención de Miguelito y Trancerlover sigue a lo suyo, ¿eh? Trancerlover sigue a lo suyo, completa un 5 de 5, ha venido a tope Don Trancerlover. Don Trancerlover ni saluda, el tío va a muerte, Don Trancerlover. Vamos ahí, muchas gracias. Muchas gracias, don Transfer Lover. Sigo por aquí saludándos a todos. Si me permite hablar de baloncesto, recomiendo el partido Australia versus Serbia, donde se podría decir que el equipo no se eliminó, casi se carga a una medalla segura. Los demás partidos fueron palizas, qué despropósito de Canadá, que yo creía que sacaría la plata. Dice Mugen, si se me permite, si se me permite, yo hablo de básquet, ya lo has hecho. ¿Y si no se permitía qué, don Mugen? Si no se permitía, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, por Dios? ¿Qué hacemos ahora? <laughs> es broma, hombre. Ojo que vea le ha regalado una suscripción a Muchas gracias, vea, le ha una suscripción a Miguelito, que ha venido nuevo. Gracias, vea. Y ojo que Lover se le había regalado a Zoquete. Zoquete, un abrazo. Y ojo que Lover sigue ahí y le regala una tuita, twisit talatales. Lo he leído fenomenal, ¿no? A ver. Tusi Talatales. Tusi Talatales. Gracias, Trancelover. Gracias, Bea. Ahí vamos. Ahí estamos. Seguimos saludando, ¿eh? Propongo recibir a Trancelover con el hashtag Ceballo Balón de Oro, ¿no? No podemos decirle nada. O sea, has, o sea si Ceballos se ha marcado gol, Trancelover se ha marcado un hat-trick ahora espectacular, ¿no? O sea que... Fue un buen partido, pudimos haber ganado por más. Me quedó bien, dice Miguelito. Estoy de acuerdo contigo. En lo que he visto yo, eh. Mangadax, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido. Vamos aquí a seguir saludando. Mangadax, buenos días. Oscar Lara, buenos días. Primera intervención en el quinto grande, ¿cómo está usted? Vamos a ver. Ana, buenos días. No podía escribir, me quedo. Modo oyente, que estoy de reuniones. Aprovecha ahora que puedes, escribe más. <laughs> que vaya a ver la reunión, Ana. Grande, ya llevo unos días escuchándote como si fuera la radio en el curro. Un saludo y a seguir así. Alfredo, muchas gracias, hombre. Bienvenido al quinto grande. Me alegro que estés ahí en modo radio. Un abrazo grande, hombre. Yo ayer vi el Francia-Canadá. Buen partido de Yabusel. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Josanqui? transfer se nota que ha cobrado, dice. Buenos días, el boss Pejovillo. Buenos días, Idol Char, Buenos días. Sonino del barrio, buenos de agente Vinicius viene como un tiro porque sabe que este año Mbappé tiene más competencia. Bueno, lo importante es que los dos lo hagan bien, ¿no? Trancelover, por Dios. Usted va a tope. Estábamos encima que me he metido contigo, pero con cariño, ¿eh? Con cariño. Me he metido contigo y regalas 4 o 5 suscripciones. O sea que. <laughs> no me lo merezco. Tengo que, tengo que pedir perdón. ¿Cuál fue de Lucas. <laughs> Qué grande eres, de verdad. <laughs> El gol fue de Lucas 5, 5 y no te cinco, 5, 5, 5, que es el quinto No, he dicho 4, pero 5, es verdad. Es que Marga la vea también, muchísimas gracias, de verdad. Pero, pero me ha hecho gracia porque digo: Vamos a ver, el Real Madrid le da el gol a Lucas Vázquez. Mucha gente dice que es de Ceballos, parece que la toca. Y digo, ¿quién a, a lo mejor ha sido la Champions Tour? Que se lo da hace a Lucas Vázquez. Digo, ¿quién la ha organizado? ¿La ha organizado la competición? ¿La. La, lo ha... <laughs> ¿La competición la organiza Transer Lover? <laughs> Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Vamos con la sintonía de portadas, la repasamos, que tengo varias cosas también. Lo del partido de ayer, eh, algún vídeo que quiero grabar antes de la tertulia, así que vamos al lío. Bien, aquí estamos. Vamos a ver que no se escape el bronce. 4 a 2 ganó Brasil a España. No voy a decir que sea... Estaba oyendo, dice Traserú. Vale, vale. <laughs> eh, para mí es un, es un poco fracaso, ¿no? Esto. Sinceramente, no... A ver, no quiero decir nada, pero... En, le ganaron en la fase de grupos y te meten cuatro ayer. Un poco fracaso, ¿no? A ver si llevará al menos el bronce, pero la verdad es que ha sido un poquito fracaso el tema. Pero bueno, un día malo lo tiene cualquiera, eso también es verdad. Le preguntaré a Oscar, el viernes, si le parece fracaso o no. Por importancia es mucho más importante el quinto, pero el del banco de la importancia al curro, no sé por qué. Totalmente de acuerdo, Nacho. Al final hay que comprender a todo el mundo. Hay que comprender a todo el mundo, ¿eh? <laughs> Para mí las chicas estaban muy subiditas, demasiado dice Mónica. El partido de las chicas fue muy malo. No, no, lo he, no lo he visto. Le pintaban como lo pusieron caer más todavía. A ver, aquí, pregúntale el juez para que siga respondiendo el viernes. Le mando un WhatsApp, ¿no? Preguntándole por si acaso. Le digo, oye, ves, es verdad. Es verdad. Es que, Oscar, digo: Tienes 10 preguntas, vamos a responderlas rápido. Y el tío responde una y ya está, ¿no? Le, le mandaré un WhatsApp, Fran. Le iré mandando un WhatsApp, ¿no? Para ir tanteando la cosa. Bueno, seguimos. Superliga. El Barça cierra la contratación de Dani Olmo por 55 millones. Esta vez parece que sí que es verdad. El Atlético llega a un acuerdo con el City por Julián Álvarez y negocia con el jugador. Hoy habrá decisión definitiva. Gallagher firmará... Gallagher o Gallagher, ¿no? Sí. Firmará si sí, también lo hace el argentino. Bueno, pues ahí están los fichajes, parece que esta vez sí que son ciertos. Dani Olmo fichado, Deco cerró ayer el fichaje en Leipzig, el fichaje del polivalente jugador con quien ya llegó anoche a Barcelona. Ya está en Barcelona, con lo cual esto es verdad, ¿no? El Barça pagará 47 millones de euros fijos más variables hasta llegar a los 60, firmará por seis temporadas. Para mí Aronel Atleti ahora tiene mejor equipo que el Palancas. Puede ser, puede ser. A ver, ese eh, es el primer fichaje del Barça, ¿no? El de Olmo. Me parece. Que Palo fichado. Y ahora por Nico Williams. No sé qué pasará con Nico Williams. Siguen, siguen insistiendo. Ahora iré a una cosita de eso. No sé si empezar por eso ya directamente. Creo que sí. Y ahora voy con las declaraciones de... Con las declaraciones de... Que tenemos por aquí. También con una entrevista a Vinicius. De tres minutillos. Pero voy a empezar por esto. De aquí. Primero, este señor... Estos días estoy poniendo mucho al señor este el 10 del Barça, que es un personaje que a mí me parece vergonzoso. Que hay un vídeo donde dice cosas muy graves hacia el madridismo, que no lo he puesto porque mmm, cuando ya se va de madre la cosa yo prefiero pasar. Porque si no podría entrar en su juego y paso. Y el chaval este creo que es vecino mío, creo que vive en el polo de al lado. Dice que son un meme, que las cosas como son, yo tengo miedo, se han dado cuenta. Lo que decíamos a veces, ¿eh? Esto, la frase esta de: somos un meme, cuidado que se han dado cuenta. Cuidado que se han dado cuenta. Es que hoy creo que esto lo. Es que lo, lo dice hundido encima, ¿eh? Es que hoy creo que esto lo cambia todo, Miguel Ángel, porque al fin y al cabo ahora nos van a querer vender que el jugador no ha querido venir, que la abuela fuma, ¿sabes? Y la culpa no es de otro que del club. ¿Dónde está Nike? ¿Dónde está Barça Estudios? Somos un meme y en Europa y en España nos ven como un meme, Miguel Ángel. Chose. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahora le van a tirar la culpa al jugador? Yo no me lo voy a creer. Es que hoy creo que esto lo cambia todo. Es el mismo, se es está repitiendo. Miguel Arcel, porque al fin y al cabo, ahora nos van a querer vender que el jugador no ha querido venir, que la abuela fuma, ¿sabes? Y la culpa no es de otro que del club. ¿Dónde está... Si la abuela fuma, debería dejarlo. Eso hay que decirlo también, ¿eh? ¿Dónde está Mars Estudios? Somos un meme. Dice aquí uno que envió un comentario. Buenos días, bienvenidos al estadio. La min no ha podido convencer a Nico. Es que flipante eso. Y en Europa y en España nos ven como un meme. Miguel Ángel. A ver, se han dado cuenta. Es eh, lo que me da más miedo. Gracias, Bea, gracias. Decía que se han dado cuenta, es lo que me da más miedo. Se han dado cuenta de que son un meme. Eh, Decían un comentario aquí que Lamin no ha podido convencer a Nico. A ver, hay que pagar. Aún hay gente que dice que va a llegar al Barça, eh. Cuidado, yo. El fútbol nunca se sabe. Pero si ya sale ayer que vimos el vídeo, ¿no? Vimos el vídeo donde claramente daba la bienvenida, ¿no? O sea, llegaba el Athletic. Ah, perdona, en los entrenamientos del Lezama, con el Athletic, le grababan tal. Supongo que se queda, ¿no? Entonces, dice, somos un meme. El meme la porta, en realidad. Que vende humo sin parar. Ahora ficha a Olmo y Olmo será el mejor jugador de la historia, no lo sé. Ya lo veremos lo que pasa, pero con lo de Nico Williams han dado la matraca. Y tengo otro vídeo de eso. Pero se han dado cuenta, tengo miedo. Este señor, Joaquinen, ¿qué pasa, en, en Se ha dado cuenta y a mí que se den cuenta me preocupa entonces está este señor es, este ya es el, es el este nunca he puesto vídeos de él pero este ya es algo terrible no pinti buenos días oscar gon buenos días a ver si os hablando rubén pagán buenos días cómo estás la abuela no sé si fuma pero ya te digo yo que <laughs> que estos fuman un poco no fran <laughs> eso seguro ese sonido ha sido este chico la porta nacho no lo sé no sabría confirmarte a ver este de ahora, yo, a ver, quiero decirlo claro, ¿eh? que quede constancia que yo no sé qué va a pasar con, con Nico Williams y que el fútbol es muy cambiante. Yo creo que si hubiesen tenido el dinero lo hubiesen pagado ya. Porque si van a pagar por Olmo, si querían antes a Nico Williams, ¿por qué no han pagado ya por Nico Williams? Entonces entiendo que ya no van a fichar a Nico Williams porque ya van a fichar a Olmo. Y yo qué sé, si tienes el dinero para uno, ficha al otro. Entonces yo creo que al final es el jugador el que les ha debido decir, aquí me quedo. Porque claro, por dinero Hombre, sí, por dinero también, porque si al Leicester le paga 40 y pico más variables tal cual, no son los 58 más IVA. Entonces, para uno tendrían para el otro, ¿no? Entiendo que si no han ido a por Nico Williams, que es el que más se hablaba, es porque falta pasta y se si han ido a por el otro, no lo sé. Pero yo de esto hablo porque hemos tenido un verano demencial con esta gente. Ayer puse otro vídeo. Y luego al igual lo fichan y quedamos retratados nosotros. Pues puede ser, pero a mí me da un poco igual. Pero esta gente hace un show, un poco malo, pero hacen un show. Este señor, bueno, este es un personaje. Un segundín, ¿eh? Encima da exclusivas y todo. Es que lo de las exclusivas hoy en día de los creadores de contenido es de locos, ¿eh? Oficial. Nico Williams, oficialmente jugador del FC Barcelona hasta 2029. Vamos a ver qué foto escoge el FC Barcelona para darle la bienvenida al Barça. Hay muchas fotos eh, por internet en el Instagram oficial de Nico Williams despidiéndose oficialmente como jugador del Athletic Club de Bilbao. Nico, Nico, Nico es culé, es culé dice oficial hay foto despidiéndose de quién es que ya a la gente que le vele es como si yo os cuento que hay una foto despidiéndose de no sé quién que ficha por el Madrid si es que se lo inventa ¿eh? oye cuando sea verdad pues dilo pero todo esto es mentira no, no ha pasado aún no estáis soñando no estáis viviendo una mentira no estáis viviendo una pesadilla estáis viviendo una absoluta realidad Nico Williams será jugador del Barça en menos de dos días. Unos minutos más tarde. Eh, Rolly Carlos, eh, te pido perdón, deberíamos todos denunciar este canal de mierda, nos dice por aquí <laughs> Rolly Carlos. Eh, Vaya tela, ¿no? Tengo que ser totalmente sincero, si hubiera estado yo eh, siguiendo un canal como el mío, entiendo a la gente que se está desuscribiendo, yo mismo. Me gusta. Mira, eh, GitGas, esto lo explico muchas veces, dices tú, pero lo estamos viendo, es lo que quiere, y yo también. No te preocupes, yo soy creador de contenido, sé lo que me hago, GitGas. Lo explico muchas veces y la gente que son veteranos del canal lo saben. Yo no he inventado este país llamado España. La farándula vende. Yo hablo de este tío que no sé ni quién es, cuelgo clips de vídeo y también me beneficia a mí. ¿Qué quieres que haga? Hablando de historia del Madrid, que me gusta más que hablar de esto, no me gano un céntimo de euro, ¿sabes? Y al final tienes que... Aclimatarte y hacer un poco de hablar un poco de todo, ¿sabes? Hubiera ido del canal. Yo mismo hubiera dejado de seguir. Ha sido un error brutal. Estaba convencidísimo que hoy por la mañana Nico Williams iba a escribir una carta despidiéndose de, del Athletic Club de Bilbao. Estaba convencidísimo ayer por la noche. Eh, imaginaros cuando hoy me he despertado y he visto las historias de, de Nico Williams. Como si me hubieran clavado 40.000 puñaladas. Y sobre todo, eh, lo que más me duele es toda la gente que, que se ha hecho falsas expectativas por mi culpa. Prácticamente seguro que me viene Nico Williams. Y has dejado pasar el tren de tu vida. Has dejado pasar la mejor pareja de futuro de tu vida. Y, y Nico, Al Barça, no vas a venir a jugar nunca. De haber llegado este día. Es que, ¿cómo no vamos a poner esto? El quinto grande es un programa de humor también. Es un programa de humor, entonces el humor nos gusta. ¿Cómo no lo vamos a poner? Si está este señor que se ha encadenado ahí cuando se fue Messi. ¿Cómo no lo vamos a poner? Es un showman este señor, es un showman. Y al final hay que darle. Hay que darle su, su momento preferente en el programa. Digo una cosa rápida. Eh... <laughs> eso que ha dejado pasar la oportunidad de la mejor pareja de la historia. Bueno, tampoco el Barça es que esté en el máximo momento que rechazarlo es, Dios mío, ha rechazado al mejor club de la historia. En fin, al igual es que tenía dudas de que le pagaran. Y ha dicho, mejor me quedo. Bueno, quería empezar con esto, porque ya que hemos hablado, ahora voy con el Real Madrid, que ganamos, hemos ganado ayer. Hay un vídeo aquí de Vinicius que quiero poner a continuación. Tenemos tiempo de sobra para ir poniendo algunos vídeos que hay por aquí preparados. El resumen del partido y tal. Pero antes os voy a leer tranquilamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice Zoquete, gracias por la suscripción. Ha sido Don Transfer Lover, Jorge Javier Bigote dice Pajarín, no, no me voy a ir al lado oscuro de la historia del faranduleo. Pero hay que hablar de todo, ¿no? Son muchas horas de directo. Ahora estamos sin fútbol. Y de estos momentos también hay que hablar. Hay momentos para todo. Eso ya lo sabéis. Los que lleváis más tiempo. Hay momentos para todo. Bueno, en el podcast tenéis el último que hemos hecho. Hablando de anécdotas del Real Madrid, que eso es una maravilla, pero. Pues hay momentos para todo. No, no, no lo dice él lo de Canal DM, de Mugen. Dice un aficionado: le dice, este canal es. A lo mejor es culpa suya por creérselo. También os lo digo, claro. Del, del que está viendo el canal, me refiero. Por favor, que no pare, dice Malik. ¿Qué tal, David? Buenos días. Pintis dice: están con sus fichajes como si fueran jugadores de alto nivel. A final de temporada van a estar en el mismo sitio que siempre. En realidad, Dani Olmo es un buen jugador. Pero fichan a Dani Olmo y parece que sea. Yo que sé, que hayan fichado a Haaland. Y al igual lo hace excelente el chaval, ¿eh? Y tiene un crecimiento en el Barça que flipas. Yo no digo lo contrario, ¿eh? Porque el fútbol. Eh, yo no me voy a meter con ningún jugador. Sinceramente os lo digo. Yo paso. Porque luego te cae encima, ¿no? Pero a mí miedo no me da. Bueno, es que nunca tengo miedo. Aunque fichasen a Haaland tampoco me daría igual. Pues anda que cuando despierte y vea la realidad del Barça, dice Caliston, vaya personaje, dice Conde, ¿qué tal Conde? Matracón dice, le han tomado el pelo. Por Dios Matracó, no se meta usted con la calvicie. Que pronto estaré yo haciendo vídeos como ese señor, que estoy en la recta final de la calvicie, por Dios, Don Matracón. Con su Marti, buenos días, qué suerte para Nico, dice por aquí. Javi, ¿qué tal? Dice jajaja, ja, ja". se parte la caja, como no eh, puede ser de otra manera. Lo del Barça son un show, este tío da un asco infinito, dice Raya, es eh, Raya, es eh, tranquilo. Por Dios. Tranquilo. Tranquilo, hombre. No sé quién está más tarao. El... La verdad es que están tocaditos. ¿eh? No me quiero meter con ellos, pero hacen un show un poco extraño. Este al menos hace el show y se nota, ¿no? El otro creo que tiene maldad en algunos momentos, ¿sí o no? Tiene un, toque, un, momen... tiene un poco de maldad que a mí eso... En fin, al Barça nunca irá a jugar, ya lo dijo él. Nada más que tenga la oportunidad irá otra vez para por él, dice Kike Toro. Aquí de la risa, menos mal que tenemos a ellos para reírnos una y otra vez, dice Javi. Con diferencia entre Olmo y Nico, se paga a Clos, dice Nacho. Por Dios, Nacho. J. Bill, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pejovillo, Pejobillo, ¿qué tal? ¿Se puede hablar de la alineación deportiva del Palancas? Eso da para reírse un buen rato. Golazo de Brain, golazo. Pase de Rodrigo muy bueno, dice Pintis. No, fue, fue, de, fue de Vinicius, ¿no? La recta final de la calvicie, dice, vea, no te rías, vea, por Dios, me estás haciendo daño. <laughs> la recta final del pelo, en verdad, ¿no? Olmo juega en la misma posición de Pedri Fermín, Pablo Torre, demasiados cromos repetidos. Eso me pregunto yo. Si no tienen lateral derecho y se va a Sergi Roberto, y yo cancelo, no se queda, creo. ¿Cómo puede ser eso? Los calvos tenemos menos tiempo y dinero para perder en peinados y cortes, dice Pejovillo, correcto. Ayer vio a Modric muy bien físicamente, es increíble con casi 39 años. Venga, vamos a repasar esto. Lucas Vázquez Ibrahim, tras una magistral asistencia de Vini Junior con el exterior del pie derecho, dan el triunfo frente al Chelsea para finalizar el Direct TV Soccer Champions Tour con victoria 2 a 1. Yo he visto la primera parte, ha sido bastante buena. Jugamos con unos nuevos números, ahí los vemos. No, bueno, no los vemos porque no funciona esto. Ahí los veis. No sé si la foto... Esto ya lo hicimos el año pasado, en pretemporada también. Bueno, la primera parte bastante bien. El Madrid muy superior. Un Vinicius espectacular. Eso, eso hay que decirlo. Ibrahim. Oye, Ibrahim muy bien, ¿eh? Muy bien. Hay que estar contentos con él. Y aquí tenemos a Ancelotti, a ver qué se cuenta. Buen partido, con un buen ritmo, con una idea clara enfrente. Creo que... El aspecto ofensivo ha sido bueno. Hemos jugado con más vertical. Con Viridio de con Rodrigo. Eh, sí, ha sido un buen partido. En la línea de la pretemporada, obviamente. Pero tenemos la sensación que. El equipo está, luego que han empezado a trabajar aquí el 15 de julio, están bastante bien. Sí, sí, estamos contentos que de mañana vuelven todo. Empezaremos todos juntos el 9 a preparar el partido. El trabajo ha sido bueno hasta ahora. Creo que tenemos que. Pensar también que lo, lo, los jóvenes han hecho muy bien, han aportado al equipo, han trabajado, han competido, ha sido una buena experiencia para ellos, entonces ahora a pensar a, a la Supercopa. No, han tenido dificultad a recuperar el partido contra el Barcelona, hemos preferido evitar riesgo porque lo más importante es llegar al partido de la Supercopa todo bien, han trabajado individual esta mañana, están bien. Eh, empezarán con el equipo el 9. Empezarán con el equipo el 9. Llegan hoy, ¿no? Supongo que veremos imágenes dentro de poco, pero llegan el 9. O sea, empiezan con ellos el 9, tienen que viajar lógicamente, el equipo tiene que ir para para Madrid. Dice Capricornio, ¿qué hace el poniendo imágenes del Valencia? Yo no tengo la culpa de que jueguen de naranja, por Dios, don Capricornio. Supongo que Pintus habrá vuelto antes para darles caña a los que empiezan hoy. Ahí está Pintus ya. Tiene un hermano gemelo que lo ha mandado a Madrid. ¿A qué hora vuelven todos hoy? Pues no lo sé, Álvaro. Bienvenido. Cuanto más tiempo llevan en España? Peor hablan castellano. Es para analizarlo. ¿Algo habremos hecho mal? No, Fran. Es culpa nuestra. Como en las televisiones que nos echan la culpa de todo siempre a, a, a la gente normal. Es culpa nuestra que hable mal Ancelotti. Bien iba a decir, sí. Brahim Gol y MVP del partido. Nos vamos con una buena forma física. El pase de Vini ha sido increíble. Dijo el atacante tras marcar al Chelsea. O sea, increíble. Y esto, ah, o sea, no es. Espera un momento. Es que imágenes del partido no puedo poner. A ver si habla Brahim. Es el gol, no lo puedo poner. Por si acaso. Ah, mira, está aquí está que está que las palabras de Brahim. Gracias, nada. Eh, que estamos preparándonos muy bien físicamente. Hemos trabajado bien, eh, ha sido un club donde se ha trabajado bastante, se ha trabajado bastante bien y lo más importante es la forma física y nos vamos con una buena forma física para pa lo que viene que es lo mejor. No bueno, sí, ha estado bien. Eh, el pase de Vini <laughs> ha sido aún, aún más increíble. Eh, aún no ha estado mal, pero bueno eh, me quedo con el pase de Vini. Bueno, eh, de eso se trataba de encontrarnos y mantenernos en forma hasta ese hasta el partido que viene que que, que es una final. Me pregunta a Fran si me he quedado congelado. Está, ¿Se está viendo bien? Lo digo porque es que en el móvil no lo tengo puesto. Entonces, cualquier fallo que haya, me lo decís. ¿Vale? Por si acaso, podría pasar, que en algún momento se quede congelado, po podría pasar, ¿eh? Porque la conexión va bien, pero en algún momento puede haber algún fallo. ¿Se ve bien? ¿Vale? No, lo digo por eso, porque eh, lo, tengo, lo tengo en el móvil, pero para no coger wifi, lo tengo para ver el chat aquí también, tenerlo aquí en pantalla y aquí pero no puedo ver la imagen, que me gusta controlar la imagen por si hay algún fallo, pero ahora no puedo, más que nada porque al igual si lo tengo puesto cuando falla, es por eso, ¿no? Un título más y nos encontramos bien físicamente, volverán también otros compañeros que están, que están en Madrid, así que estaremos todos y, y nada, eh, se trata de, de coger la forma física lo antes posible para este partido. Pues ahí estaba Brahim que hizo un auténtico partidazo. También tenemos a Ceballos que dice: Estos partidos han servido para coger sensaciones y ritmo. Aquí tenemos a Ceballos. Bueno, la verdad que con muy buenas sensaciones, hemos empezado bastante bien, después de dos partidos, casi dos semanas de entrenamiento, el equipo ya se veía con diferente ritmo y con mejores sensaciones y la verdad que también eh, la sensación de meter un gol rápido nos ha abierto mucho más al partido. Bueno, pues muy feliz, muchas gracias, eh, son 28 años cumpliendo aquí, para mí es un honor, un privilegio estar aquí con esta camiseta y nada, eh, muy feliz de, de poder estar aquí un año más. Bueno, yo creo que el nivel de Vini eh, no es de ahora, ¿no? Viene haciendo años muy buenos, superlativos. Creo que no es el primer pase, recuerdo un pase parecido también a. Es el cumpleaños de Ceballos, pa digo, pajarín. lover, tengo sesión con pajarín, es que tengo pajaritis, es que está claro. Eh, lanzo la pregunta: lover, es, es, es casualidad que regale cinco suscripciones el día que es el cumpleaños de Ceballos? Empiezo a tener miedo. Ahora soy yo el que saca Ceballos, es culpa mía, ¿eh? Pero. ¿Te das cuenta de la magnitud de todo esto? ¿El mismo día que es el cumpleaños de Ceballos o fue ayer? Es que a lo mejor fue ayer. Ayud en el Bernabéu y la verdad que Vini es un jugador que te puede aportar muchísimo. Ahora a una faceta por dentro, por fuera, pero la verdad que el nivel de Vini es para elogiarlo porque ha ido en... No, yo no me meto con el acento de nadie. ¿eh? ¿Quién se está metiendo con el acento de nadie? Yo no, eh. Yo eso no me meto. Yo no he dicho nada. ¿eh? Yo simplemente estoy hablando con Transfer Lover del tema de las suscripciones en el cumpleaños de Ceballos. Yo no me meto con el acento de absolutamente nadie. Eso tenerlo claro. Menos a más y ahora mismo es el mejor del mundo. Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Ojo al señor Haru Wiggins, se acaba de suscribir con ese Prime durante nueve meses, tiene una antigüedad de ocho, muchas gracias, otro mesecito más apoyando a esta familia, muchas gracias, hombre. Muchas gracias por todas las renovaciones, por las suscripciones que regaláis. Os recuerdo también, es verdad, que hasta el día 19, eh, los que regaláis una suscripción o suscribáis por primera vez nivel 1, tenéis tres meses gratis a Apple TV. ¿Vale? De verdad, esto no se ha escuchado nada entonces, ¿no? De verdad, es que es que esto... He hecho de menos los estudios centrales por el mute, perdonadme. O sea, no se ha escuchado nada, ¿no? Vamos a volver a empezar. Ahora sí, ¿no? Muchas gracias a Haru Wiggins. Muchas gracias por esa suscripción, ese Prime durante nueve meses. Ya tiene antigüedad de ocho meses. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Repito, repito, ahí voy. Ahí vamos. Que cuando pongo vídeos tengo que mutear desde aquí Luego se me olvida, macho O sea, no estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a subir y bajar el canal Os pido perdón, me pasa varias veces Muchas gracias por esa renovación a Haru Muchísimas gracias por la confianza Aquí decías otro mesecito más Apoyando a esta familia Mil gracias a todos los que estéis renovando A todos los que regalen suscripciones Yo os digo que se me ha olvidado decir al principio del programa Que hasta el día 19 de agosto hasta el día 19, quien regale una suscripción o se suscriba por primera vez con nivel 1, las renovaciones van aparte. Esto es cosa de Twitch, no mía. Tenéis tres meses gratis a Apple TV. O sea, ahora mismo regalas una suscripción por primera vez Yo os llega un código a las notificaciones de Twitch. Y con ese código, entrando a Apple TV, tenéis tres meses gratis a la plataforma de series de televisión, películas, entre otros. Entonces, a quien le interese. Regalando una suscripción, lo tenéis, eh. Ahí. Este es el quinto grande trabajando, no os perdáis la imagen siguiente. En realidad, don Capricornio, aunque usted me jatee y me parece bien, ¿qué tal, Pepe? Yo buenos días. Es que cuando pongo un vídeo tengo que darle aquí a un botón porque si no se escucha doble. Escucháis eco. Entonces lo hago por eso. Para que no se escuche eco y bueno y pueden pasar estas cosas pero bueno no, no pasa nada no pasa nada intento darme cuenta pero a veces no me doy cuenta a ver esto es importantísimo ¿eh? Vinicius Junior estamos preparándonos para que esta temporada sea como la anterior me encanta estar en Estados Unidos cerca de la afición que nos acompaña en esta en todas las ciudades Vinicius Junior el que va a ser balón de oro el mejor jugador del mundo digan lo que digan vuelve y se nota de nuevo, se nota que es el mejor, digan lo que digan. Para mí, Vinicius este año, el balón de oro será para él, y si no, que se lo hagan mirar. Puede que no se lo lleve, pero que se lo hagan mirar, porque es el mejor, sin duda ha vuelto otra vez, demostrando su calidad, haciendo pases espectaculares, volverá a golear, es el número uno, llega al 100%, solo comenzar. Al Barça ya lo volvió loco, aunque, per aunque perdiésemos, ya lo volvió loco, y vamos a escucharle. Estamos siempre muy bien, contentos de, de estar de vuelta con todo el equipo, con todo el staff, con toda la gente que trabaja aquí con nosotros. Toca ya volver y centrado porque el primer partido ya, ya nos vale una final. Entonces, estamos nos preparando y esperando los jugadores que quedan para que esta temporada sea como la última. Siempre entreno bastante para poder volver. No como antes, pero siempre muy cerca de lo que he dejado en la última temporada, para que pueda preparar aquí lo más rápido posible. Que no tenemos tantos días porque día 14 ya tenemos un gran partido y luego ya empieza la liga y todo esto. Entonces ya estamos preparados. Sí, sí, pude entrenar bastante, pude hacer muchas cosas para que pudiera volver a un buen nivel y todavía no estoy como antes pero trabajando para eso con todo el staff estamos haciendo un buen trabajo para que no tenemos lesiones en la temporada y que podamos estar siempre en nuestra mejor versión ganar más títulos que la última temporada hacer más goles hacer más asistencias y seguir evolucionando porque solo tengo 24 años ya estoy aquí 6 años pero no me canso de ver Luca Modric aquí jugando un año más con nosotros y poder aprender de él, de él y de todos los otros jugadores siempre es bueno. Siempre tengo que aprender de algo y esta temporada va a ser una más. Va a ser, va a ser brutal. Todos espero que podamos hacer grandes cosas esta temporada. Tenemos que cuidar de él, hacer lo de todo para que él pueda así, adaptar lo más rápido posible, porque siempre es muy complicado llegar ligar a otro club. Pero ya hemos hecho con Júlio, que ha llegado en la última temporada y ha e y ojalá pueda pasar mucho más con Kilia. Y con el de que también, por supuesto, que André que está llegando ahora es muy joven, pero ya tiene la cabeza centrada que puede nos ayudar cuando vamos a necesitar. Muy bueno, porque me encanta estar aqui. me encanta jugar aqui, porque ni siempre podemos jugar y eso es bueno estar cerca de ellos y ellos pueden nos acompañar en todas la las ciudades. Aquí en Estados Unidos la gente no, no acompaña mucho fútbol, pero Madrid siempre es, es otro nivel. Siempre a donde vas, vamos a tener muchos aficionados, mucha gente que quiere nos ver de cerca. Y eso es bueno, estar cerca de ellos y ellos pueden nos acompañar en todas la, las ciudades. Ojalá puedan disfrutar. Y, y ese es el precio de jugar en el club más grande del mundo. Ahí está Benicio Junior, el mejor jugador de la temporada pasada. Ahí está Vinicius Jr., el mejor jugador de la temporada pasada, suceda lo que suceda en el balón de oro. Esto es lo que quiero yo aclarar, porque a veces, a mí el balón de oro me da igual. O sea, simplemente creo que si ese premio quiere recuperar el prestigio, deberían dárselo a Vinicius, porque ha sido el mejor, sin duda, digan lo que digan los antimadridistas, anti-Vinicius, que los tenemos calados ya. Pero la realidad es que un jugador que se han metido con él día tras día les ha pintado la cara, pero bien. Un jugador que se pensaban que no iba a ser nada, que se metían con él, que decían que iba a ser el nuevo Robiño, que se iba a ir del Madrid al Getafe. Y ahí lo tenéis, siendo el número uno. Así que no les queda nada. No les queda nada que vender a Nico Williams, a Olmos, a Juliánes Álvarez. Que ahora parece que Julián Álvarez, qué buen jugador, eh. Que sea Ronaldo Nazario, como decía Marmolista ayer por el chat. Aquí tenemos jugadores espectaculares que son buenísimos y además llegan a tope. Parece que nos hayan ido. Por qué? Pues son profesionales y eso es importantísimo. Y además si Vinicius juega de punta pues puede pasar de todo, ¿no, Fran? <laughs> A ver un segundo. Que aquí estamos. Ese audio no sé si lo tengo por aquí disponible, el de Vinicius. O sea no sé si lo tengo aquí en este en este ordenador. Esa es la esa es la historia. A ver un momentín que voy a hacer aquí una cosa. Es que en, en casa sí, pero aquí no sé si lo llegué a poner. A ver. Punta. Para mí está imparable, ¿no? Porque cuando no estoy bien la, en, de extremo voy pues de... Ojo, no ha dicho nada, ¿eh? Para mí está imparable, ¿no? Porque cuando no estoy bien de extremo, ¿Eh? voy de punta ¿Eh? y así voy cambiando. ¿Eh? <laughs> voy de punta, voy de punta. O sea, que seáis mal pensadores ya no es culpa de Don Vinicio Junior, claro. Voy de punta. Puede jugar en todas las posiciones. Que quede constancia. Que quede constancia. A ver, os voy a leer unos cuantos mensajes. Buenos días, José Sentarú, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Conde, ¿crees que Modric este año tendrá más protagonismo en el equipo? No. O sea, en realidad, Modric yo creo que el protagonismo, a ver, lo va a tener como capitán del Real Madrid, con los jóvenes, ayudando mucho en muchas facetas. Otra cosa es el tema de que vaya a jugar mucho o no. Yo creo que va a jugar menos creo que va a jugar menos como es lógico por otra por otra parte. A ver un segundo, voy a leer unos cuantos mensajes de mientras voy poniendo aquí la escena de, para la tertulia que tengo a Daniel Calle al otro lado, un segundín. Que la tengo que preparar aquí. A ver. Ahí estamos. Vale, pues déjame un segundo y vamos con la tertulia ya. Bien. Pero el balón de oro no iba a ser el vasco Nico Williams. Ahora ya no lo será. No, Capricornio, parece que no. Yo escucho a Vini y me acuerdo de cuando se iba de punta. Dice aquí Fran. <laughs> este año hay varios hatrick en el Bernabel. Eso esperamos, Malik, que así sea. ¿Has visto la foto de Camavinga? Está como un toro. La vi, la vi el otro día, sí. Correcto, Mónica. Estamos en horario infantil, es verdad. Pero dice punta. Punta. No solo va de puntas, además va cambiando, va cambiando, hombre, claro. No va a ser siempre... En fin, me callo Pajarín porque me llevas por la calle de la amargura. Vamos con la tertulia. Sí. Don Daniel Calle, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo van los Juegos Olímpicos? Pues mira, vibrando ahora con la marcha. Estamos acariciando un oro. ¿Ah, sí? Estamos acar acariciando un oro. Eh... ¿Pero justo ahora ¿se está. Justo ahora? Justo, justo ahora quedan. Eh, creo que son 7 kilómetros. ¿Y dónde, y... ¿Y dónde lo dan esto? En la 1 de Televisión Española. Está. Los dos que ganaron en la semana pasada medalla en marcha, Álvaro Martín y María Pérez, sí. están compitiendo juntos en un, una cosa que se han inventado, que es el relevo mixto de marcha. Y eh, están en el último relevo, eh, kilómetro 37,4. y Yo creo que estos son 42 kilómetros, como la maratón, o 41. Y va primero a España con 28 segundos de ventaja, por lo cual el oro está prácticamente. Pues no, mira, ya que me lo has dicho, que me gusta ponerme los Juegos Olímpicos aquí en la tele, me lo voy a poner. A ver si. Y, y a la vez se supone que tenemos el balonmano también, que es un partido muy importante, a las nueve y media empezaba. Eh, vamos a ver cómo va el balonmano. No lo están echando en ningún lado, que, que justo estoy aquí viéndolo. Aquí van perdiendo de uno, vamos en el balonmano. Pero bueno, eso es son cuartos de final. Uno de vamos ellos es sí, señor. Ah, por eso estaba sí, usted. Daniel. Por eso está usted, Daniel Calle, siguiendo, ¿no? De Llerena, Álvaro Martín de Llerena, eh, que le han dado de más recientemente, la semana pasada le dieron la medalla de Extremadura y la María Pérez de Granada. Y ah, de Granada, pensé de yo que era, pensé yo que era de Murcia, macho, porque tenía... El acento se parece un poco a veces, ¿eh? Y lo confundo, pero bueno. Es verdad, de Granada. Ok, ok, es verdad. Ya decía yo que estaba confundido. Estaba yo confundido. Bueno, y, y cómo... Mira, ya como se empezó con los Juegos Olímpicos, ya que estás tú siguiendo la actualidad de los Juegos Olímpicos, ahora te pregunto por más cosas. ¿Cómo estás viendo la cosa? ¿En fútbol están en la final? Eh, femenino fue una decepción o qué? ¿Cómo lo ves esto? Sí, hombre, una decepción grandísima. No voy a hablar de fracaso porque, bueno, eh, a ese nivel tampoco hay que hablar de fracaso, pero fue una decepción enorme. O sea, si había una final de, de equipos más que la masculina. Sí, sí, sí. Si había... Nosotros al principio del juego decimos: de todos los equipos que tenemos, que íbamos 11, una final prácticamente segura era la del fútbol femenino. Y, y les ha podido, yo creo que les ha podido porque así como en el fútbol masculino el fútbol en los Juegos Olímpicos es un poco milonga, pues eso, la Sub-23 yeah. y evidentemente esta, eh, eh, el Juego Olímpico no se hace en fechas de clubes, no en fechas FIFA no en fechas de selecciones, por eso por ejemplo el Real Madrid no tenía por qué, ni el Real Madrid ni ningún equipo tenía por qué mandar a sus jugadores a los Juegos Olímpicos porque son fechas no son fechas FIFA, pero el fútbol femenino sí, el fútbol femenino evidentemente veníamos de ganar venimos de ganar el Mundial y ayer yo vi la segunda parte un poco de la primera. Fue un partido malísimo, malísimo. Tanto de la parte de las jugadoras como de la parte de la entrenadora de Tomé, que, que se le notaron un poco ya las costuras tácticas, etcétera, etcétera. Bueno, una excepción, sí. Eh, sobre todo porque es verdad que eso pintaba, si no por lo menos ahora, sí, si por lo menos está en la final. Bueno, vamos a ver, sobre el fútbol masculino, Aaron. Eh, es el viernes y tiene allí historias. A nos enfrentamos contra Francia, la anfitriona, sí. en el Parque de los Príncipes y justo 40 años después de que se enfrentaran España y Francia en aquella Eurocopa del famoso gol de Arconada, ¿no? Hostia. Hay que que de... En el mismo campo. Hay que decir que España perdi... la otra final la olímpica la perdió. Perdió en Tokio contra con Brasil. La Fuente, el entrenador, con la prórroga con, ba... con Vallejo teniendo un fallo en la prórroga. Eh, y, y perdimos en la prueba contra Brasil, que apareció aquel que no sé si fue mal con aquel que era bueno, fichó el Barça, ¿no? O ya estaba en el Barça, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Fue el que metió el de la victoria. Siempre, y, gana, eh, siempre, y... siempre gana la Masía, ¿eh? pase lo que pase, siempre gana la Masía. Sí. Bueno, hay, hay que decir que este, bueno Masía no, no es Masía, pero Fermín López está haciendo unos Juegos Olímpicos espectaculares. ¿Y por qué fichan a Olmos si Fermín lo está petando? Don Fermín. La verdad es que Fermín está haciendo unos Juegos Olímpicos espectaculares. Creo no, que hay que decir que, que España no gana eh, un oro en deportes de equipo desde, desde 1996, ¿eh? en waterpolo. Desde 1996 no hemos ganado ningún oro en deportes de equipo. Joder. Que es una barbaridad. Hemos claro. tenido varias finales. Tuvimos las dos de baloncesto contra Estados Unidos. Tuvimos hasta waterpolo femenino. Tuvimos la de fútbol. Eh, dos veces incluso, pero. O pues el otro día tuvimos el 3x3 que se cuenta sí. como deporte de equipo y lo rozamos y tampoco llegó el oro. Pues vamos a ver, seguimos teniendo opciones en waterpolo. Waterpolo tanto hoy, masculino y... como femenino, ¿no? Sí, el femenino está en la semifinal y somos favoritas y en el masculino juegan hoy los cuartos contra Croacia. Vamos y en a hockey 4-0 Países Bajos, no creo por ahí. Sí, porque... ¿O el hockey mañana creo que es el partido por el bronce. Bueno, Baloncesto femenino también jugamos hoy, pero decían que era difícil, yo ahí ya no, también me pierdo. Uy, se acaba de bloquear. No sé si solo Daniel callo o yo también. Vamos a ver. A ver, Dani, me oye. Vale, veo que funciona. A menos que yo estoy aquí Ya a veces me ha fallado el internet y no sabía si era cosa tuya o era cosa mía. Vale. Eh, no, te quiero preguntar una cosa de que dice aquí Pajarín. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Ahora hablamos del Madrid, ¿eh? O sea, que quiero empezar hablando de los Juegos Olímpicos porque Dani está siguiendo toda la actualidad. Y así empezamos un poco con eso. Pero que no han dicho nada de que, casualmente, ni un comentario de que el Barça es la base de la selección femenina. Cuando se gana, las ponen ahí a todas. Cuando se pierde, es culpa sí. de Olga Carmona, ¿no? Supongo, o de Atenea, o algo por el estilo. Sí, bueno, esa es la historia de siempre que eh, bueno, eh, repito, yo creo que es que mejor no hacerlo ni caso porque. Ya, es verdad, es verdad, es verdad. Fíjate porque ahora. Es la tontería es... Son tantas estupideces y tal. Y bueno, ya. yo creo que a veces hasta le damos demasiada bola a, a cosas que son estupideces. O sea. Porque. Pues sí. eh, mira, una cosa que consiguió bien Luis de la Fuente en la pasada Copa fue que nos olvidáramos. Mira, si ha sido, por ejemplo, Carvajal importantísimo, como lo ha sido también la Miña mal, como lo ha sido que nos olvidáramos, al final con la selección, eh, pero igual que si hubiera 8 del Real Madrid o cinco del Real Madrid, eh, evidentemente nos puede gustar más porque sé que a Inglaterra le vaya bien, porque está Jus Bellingham o tal, pero que es una selección de varios equipos, se eh, representa a España y españoles somos todos, igual el aficionado del Barça que el aficionado del Real Madrid, que el aficionado del Betis, ¿no? Y yo sí me parece mal que... Y, y, y por eso yo creo que el problema de Vicente del Bosque, el, el problema de Vicente del Bosque y de Luis Enrique después, que han sido las dos elecciones, más allá de si se gana o se pierda, si es que esto no es un tema de ganar o perder, eh, que son las, fueron las dos elecciones que más eh, desapego tuvieron, sobre todo del Bosque ya a partir de 2012, fue por, por hacer... Mm, por apropiarse de en o sea, este caso el barcelonismo y llevar jugadores a lo loco del fc barcelona o sea si al final a españa le funcionó le ha ido muy bien también cuando había tenido jugadores de todos los equipos o, o jugadores de un mismo equipo pero que no es el, que está continuamente recordando que es que es el fútbol de barça que es que el barcelona que es el barcelona ya. que es el barcelona que al final o sea, en ese en, en ese sentido hacían daño a la selección yo te digo una cosa en la eurocopa ya lo dije aquí mucho yo no sentí absolutamente nada España ganó, yo no quería que perdiesen pero la afición la, la he perdido totalmente y por mucho que hayan ganado, yo no la he recuperado ni nada de eso ellos, ¿eh? pues mira, ganaron, bien, ya está no, bien, sí. yo no lo celebré no, yo o sea, cambio, no. Este sí. dime, dime no, yo en cambio este año sí lo he visto sí me ha parecido, sí yo sí lo he celebrado mucho más de lo que pensaba y a lo largo del torneo me han ido ganando, y sobre todo por la figura de Luis de la Fuente ¿eh? más de un jugador, creo que Además, Luis de la Fuente es una persona que a mí me cae muy bien y tal, y creo que ha hecho un muy buen grupo. Y creo que Luis de la Fuente ha conseguido que los madridistas celebráramos un gol perfectamente de la Miña Mal, eh, o de Nico Williams, o de Goyar Zabal que los béticos apoyaran con fuerza a Jesús Navas y que los sevillistas apoyaran con fuerza a Fabián, por ejemplo, me refiero, que eso en los últimos años con Luis Enrique no haya pasado, en la última etapa del de, de bosque no haya pasado, y creo que es un éxito de Luis de la Fuente, Ya lo hablamos aquí. De, y, y después se podrá ganar o se podrá perder, ¿no? Pero al final yo creo. Y después también la forma en la que se celebró, con alegría. Eh, mm, o sea, yo creo que, evidentemente, un día después de eso, y, y, y más ahora que estamos a una semana que empiece la liga, a olvidarse, evidentemente. Yo ya con la minya mal no voy. Nah, 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 no, no, yo, yo igualmente, es que, o sea, estoy de acuerdo en parte de lo que dices. Igualmente, hay mucho madridismo que sigue desencantado por el tema de la federación y todo eso, ¿no? Todo lo que ha sucedido. Es complicado de jugar. Pero verdad es verdad que los chavales la culpa no la tenían. Pero entrando en los Juegos Olímpicos, yo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Ya no pienso ni en la Federación, ni en fútbol, ni nada. A mí me gusta que España se lleve medallas, ¿sabes? Y no, me da igual, o sea, pa, para mí que se la lleven en waterpolo o en fútbol da igual, es lo mismo. Si ganan la de oro, es indiferente. No, no pienso, ojalá en fútbol sí y en waterpolo no, me da igual. O sea, ojalá se lleven los dos. Entonces, el concepto es medallas para España. Y ahí sí que me da totalmente igual. Eh, que juegue en el Barça, en el Betty o en el Compostela. Me da totalmente igual porque son medallas para, para España, ¿no? Entonces, el concepto... Entonces, cuando veo a Mundo Deportivo y al Sport sacando a Fermín y eh, tal, y dice, mira, vete a tomar por saco, que son los Juegos Olímpicos, esto ya es incluso por encima de, de una Eurocopa, en el sentido de que no es fútbol, baloncesto, tenis, no, es... Todos los deportes y si en marcha ganan, pues decimos, otra medalla. Si ganan en judo o en taekwondo, claro. o en el 3x3, o da un poco igual, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando son Juegos Olímpicos, y está hablando una persona que soy bastante fan de los Juegos Olímpicos, me encantan los Juegos Olímpicos, si gana. Yo qué sé, el, el, el que dispara, hubiese un español, ¿no? El chaval ese turco que se ha hecho famoso porque. porque tira con él. No, pues si gana el español, pues dices, perfecto. Que ganen las máximas medallas posibles, tu país. Y dejas a un lado todo eso. Entonces, ver algunas portadas de algún diario ya que también piensan que Fermín es de los Barça dice: Vete a tomar por saco ya que parecéis tontos. No Digo, llega un punto y dice: Oye, ya llega un punto que soy, de yeah. verdad. O sea, ahí en los Juegos Olímpicos sí que eso pasa a un tercer nivel, no. Mucho más aún. Un chaval turco de 51 oh, que... años dice: Bueno, vale, perdón. <laughs> perdón, cracks. <laughs> no, y que sobre todo ahora vibramos. Los Juegos Olímpicos son muy de vibrar. Muy de. sobre todo deportes que, evidentemente, cuatro años no vemos. Pues ¿quién, quién, quién va a ver el otro día, como estuvimos, que fue una pena las dos del tiro esta, que se quedaron eh, a las puertas de la medalla, que quedaron cuarto y quinto, ¿quién va a ver el tiro, el tiro ese, el tiro al plato? Lo toda la vida viene ser el tiro al plato. Pues en el Juego Olímpico tú vibras con gente que a lo mejor no conoces. Con... Ayer, por ejemplo, estaba la de chica esta del skate, ahí la del patinete, eh, con 15 años, pues evidentemente yo lo estaba viendo y no tenía ni idea de cómo iban las reglas, ni nada. Pero vibras, vibras, evidentemente. Y, y además es que eh, yo no, no pienso de verdad, ni, ni, pero ya no solo si es del Barcelona, del Real Madrid, o, tal, eh, o si es eh, de derechas, de izquierdas, de centro o de m, adentro. O sea, en un, en un momento en el que estamos todos intentamos dividir, ¿no? O sea, estamos en una sociedad en la que nos intentan dividir a tope, a tope, a tope. Por los Juegos Olímpicos también el fútbol, ¿no? Porque el fútbol, y me parece bien, hay una división, evidentemente. Va Madrid, Atlético, lo que sea. Pero los Juegos Olímpicos nos representan a todos. O sea, el otro día había gente que, se, que celebraba que Nadal y Alcaraz hubieran perdido en dobles, pero no sé, o sea, o sea ser español tampoco te obliga a tener que animar a Nadal y Alcaraz. Claro, claro, eso, Alcaraz. Eso, eso yo quiero eso yo quiero espe especificarlo. eh sí, Eso yo quiero especificar también porque ahora me dice Celo eh, Marón. Pues si Mundo Deportivo y similares hacen que te, se, te desapegues de la selección, están consiguiendo lo que quieren. Yo iré siempre con la roja, juegue quien juegue y diga lo que diga. Mira, yo se lo son. Lo primero es que yo nunca le llamaré la roja. Y no por temas políticos. Es que me da rabia. Es la selección española o España. Eso de la roja es Chile, la roja. ¿Por qué tenemos que copiar cómo se llama otra selección? Nunca me ha gustado. Y que conste que no son temas políticos. Que a mí la política me la repampinfla. Yo ya sé que hay gente que es por temas políticos. Pero yo no, yo no. Yo te aseguro que no es por temas políticos. Lo he explicado, o he explicado mi sentir, yo llevo tiempo ya haciendo directos y ya sé que no todos venís todos los días, es normal, hay más directos y tenéis vuestra vida, yo eso no lo critico. Pero hemos estado un mes entero con la Eurocopa explicando el por qué yo me desapegué de la selección española. Yo soy madridista. Que para mí es lo más importante, ser del Real Madrid. La selección es secundaria. Siempre ha sido secundaria, pero es verdad que yo siempre he querido que gane la selección de mi país. Pero han sucedido cosas. lo que decía el hoy que me voy, desde lo de Casillas y Xavi. Bueno, es mucho tiempo, es mucho, 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 mucho tiempo ya. Saben muchas cosas que te hacen ir alejándote un poco de la selección. Por supuesto que no es por mundo deportivo lo que diga J. Jordi, Push Demon o, 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 o quien sea, ¿sabes? Por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Ah, yo solo era por no repetir selección en el medio comentario. Para mí. Per perfecto. Ojo, Seloutson. Es es el si para ti fuese la roja, me parecería bien, ¿eh? Que cada uno le llame como quiera, ¿no? En ese sentido, yo no me toco con nadie. Pero. Ahora quiero cambiar ya e irnos al Madrid, ¿eh? Pero. Ese debate ha sido muy largo ya, el tema de la selección, tal y al final es tener o no cariño por, por diferentes temas. Puedes tener un desapego que si no lo tienes no es que le deseen mal. Pero al igual tampoco te influye mucho, o sea, te da un poco igual, ¿no? Eso. Nos ha pasado mucho, lo hemos hablado durante la Eurocopa. Había gente que quería incluso que España perdiese por temas de la Real Federación. Porque mucha gente piensa que si España gana, va, se va a tapar, y tienen parte de razón, ¿eh? Se va a tapar todo lo que hay en las instituciones. Bueno, son. es que es un tema muy amplio, muy largo. Y bueno, ya digo que lo hemos hablado. Largo y tendido. Yo nunca voy a querer, cuando suena el himno de mi país, yo no quiero que pierda España. Pero también os digo una cosa. Si a mí hay un deportista que me cae mal, a mí, o sea, la medalla se la lleva, él. Que tampoco me la llevo yo, ¿eh? O sea que a mí, te digo en serio, si España consigue cero oros, cero, cero medallas en los Juegos Olímpicos, yo voy a dormir tranquilo. Os digo en serio. Si me dices, que prefieres? ¿Que te vaya bien el directo o que España gane 10 oros? Pues yo prefiero que vaya bien mi directo. Tiro para mi casa. Y mi casa es el quinto grande, mi directo y vosotros que estáis al otro lado, mis compañeros que vienen a ayudarme y que el Madrid gane, porque esto es un directo madridista. Lo que pasa es que, bueno, pues yo como español, pues prefiero que gane, que consigan medallas y tal, pues sí. Pues sí, pero no te tiene por qué caer bien todo el mundo. A mí Jorge Lorenzo me caía como el culo. Y a mí que ganase el Mundial de Motos o no, me daba igual. Me daba totalmente igual. Entiendo, sí, entiendo que haya gente que no quiera que gane Nadal porque le caiga mal, o Alonso, pero que te caigan mal por ser del Madrid, pues bueno, eso me pasa una tontería, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Yo creo. Siempre, sí, evidentemente, ¿no? Y en, el, en estos juegos olímpicos más saludables, por ejemplo, a mí, por la figura, por ejemplo, a Ana Peleteiro, pues no es que me caiga muy allá pero yo por ejemplo sí que iba y me, me, me decidí con que no con que no mmm, ganara medalla pero bueno que al final esto es deporte también o sea claro. hay muchos españoles como es lógico también que pueden ir con federer con nadal o con djokovic no les hace menos españoles ni... Claro, ni eso, no, eso ha pasado que... a veces porque te gusta te gusta un tenista en cuestión, ¿no? Y eso, bueno, hay gente que le gustaba más Federer. Bueno, pues te gusta más Federer. O sea, al final tú no tienes por qué estar obligado a nada. Tú, tú naces en España y luego apoyas lo que te dé la gana, en, en definitiva. O sea, claro, igual, no... que, igual que hay aficionados aficionado del Real Madrid en Praga, en Singapur y en eh, también Kiev, Y son madridistas y, y a lo mejor no son de ningún equipo de allí. O sea... Eh, igual que habrá aficionados españoles, algún aficionado español que sea del Chelsea y no sea de ningún equipo español. Bueno, pues por lo que sea, cada uno tiene sus razones y eso siempre hay que... Mmm, yo no sé, porque algún día de pequeño fue a Stanford Bridge y se hizo del Chelsea y no se hizo de ningún equipo español. O sea, evidentemente la nacionalidad no, no te lleva a tener que animar sí o sí al español, eso está clarísimo, por supuesto, ni al equipo ni a, ni a deportista Eso es. Vermailen, buenos días, ¿cómo está usted? Pero vamos, que yo, en definitiva, a mí me gusta que las selecciones españolas, o sea, la selección, lo, eh, que los Juegos Olímpicos se consigan medallas, yo estoy contento. Es lo normal, ¿no? Yo sí, siempre me ha gustado que España se lleve los máxima, las máximas medallas. Pero también los Juegos Olímpicos me gustan por encima de eso. Yo veo a Simon Bales y Flipo. Tú ves a los que son buenos de verdad, sean de donde sean, y dices, joder, es que son unos máquinas, ¿no? Y eso mola. Y lo que tú decías antes, ¿ves deportes que no verías en tu vida? Y lo ves. Y ves al señor este que he dicho yo. Ahora digo señor, ya. El, el, el turco que dispara. Y bueno, y la gente hace unos memes, te echas una risa, ¿no? Está bien, yo creo que está. Los Juegos Olímpicos molan mucho, en general. Simon, Simona Bales. Simon, Simon Bales. No, no, he hecho Simona, por Dios, Capricornio, Simona, no. He hecho Simon. Simon Bales. Vamos con el Madrid. ¿Qué te ha parecido la pretemporada? ya ahora hablamos de nombres propios, que estamos. Hoy estamos hasta las 11 solo. Eh, vamos a ir entrando en materia. Estados Unidos gira por Estados Unidos, perdimos contra el Milan 1-0, ganamos. Eh, perdón, perdimos contra el Barça 2 a 1 y hemos ganado esta madrugada al Chelsea eh, 2 a 1. Al final la pretemporada es un poco eso, ¿no? 2 a 1, 1-0, tal, sí. para prepararse más que otra cosa. Mira, yo recordaron de pequeño que sí te, le daba un poco de importancia a las pretemporadas, le daba. me molaba. Tú, molaba, tú, pedías, tú pedías la dimisión de Ancelotti, ¿no? Cuando empata, cuando pierde. No. También era muy diferente. Lo hablamos aquí una vez. Y empezaban. Eh, eh, eran otras cosas. Era eran muy diferente. Y. La de ahora, pues es que fíjate, ¿cuántos titulares hay que no han jugado ni un solo minuto en esta pretemporada? Pues estamos hablando de Dani Carvajal, estamos hablando de Jules Bellingham, estamos hablando de Kylian Mbappé, estamos hablando de Aurélien Chouameni, de Cavabinga Además de que Rodrigo solo el último partido, ¿no? Eh, bueno, pues son partidos que, que Ancelotti yo creo que le van a servir poco como tal. O sea, poco. Eh... Bueno, justo está llegando ahora la española. Sí, sí, justo claro, está llegando ahora. Eh. Es el oro. Oro, medalla de oro para España. Bueno, y no, y eso, que. Eh, que... Al final de la pretemporada a día de hoy, pues es que queda un poquito muy... Este ¿Y, por, ¿Y por qué mucho? parece que va segunda que hay otra adelante? Porque. No, doblada. doblada, doblada, doblada. Es doblada, ¿Es, doblada? Joder. Sí, es esta curva, creo, ¿no? Y creo que ya se acaba. ¿no? Me parece. Que pero, partido, pero, ya, ¿no? pero que corran bien, que van con las piernas torcidas, don Dani. Van, van con las piernas parece... torcidas. Esto sí que es deporte, ¿no? Yo llevo una semana debatiendo sobre lo que es deporte o sobre lo que no. Eh, claro, lo durísimo que es esto, ¿eh? Que llevan cada uno 20 kilómetros marcha de esta forma. Eh, de esta forma tiene que ser durísimo es que, digo, es que llega un momento que, te, que querrás correr normal a mí me hace gracia yo, yo, yo lo hacía correr así como de broma es, es, es gracioso ¿eh? Además, España ha tenido muchos deportistas eh, pero oye y Valverde dice Pajarín y Valverde que siempre os olvidáis es verdad y de Valverde de verdad y de Valverde claro, sí, otro titularísimo es que como se llama no, Pajarín claro. Pajarín Pajarito es su tío sabes entonces Quiere poner costos. ¿Por qué siempre se de Valverde dice Matracó? Pues no lo sé, yo no tengo ni idea. Yo me olvidé de todo el mundo ayer, eh yo me olvido, no, yo ayer dije, ¿quién falta? Y dije, Mbappé, no, creo que Valverde lo dije, dije, Mbappé, Valverde y Carvajal. Y dije, ya está, me olvidé de hecho y mavinga O sea que esa es la historia, pero no, no se enfade Matracó, por Dios, no nos queremos olvidar de Valverde. A lo mejor es que lo va a vender el Madrid, no, es broma, es broma. No, es verdad que lo he dicho, pero yo prefiero haber ganado contra el Chelsea siempre es mejor ganar porque así la inercia ya empieza a ser más positiva, ¿no? Digamos, van mejorando Pues oro, oro de España Claro, bueno, oro de España Ahí está. Pues enhorabuena, sea. claro que sí ¿Cuántos no, oros sea, llevamos, por cierto? Dos, el de Vela y este que es impresionante, porque este además ya ganaron ellos ganaron por separado bronce Álvaro y, y plata María Fíjate eh... o sea, Valverde, que es otro titular. Por eso digo que es verdad que me sorprende que el Gran Madrid no vaya a jugar ningún partido desde hoy. Hasta el próximo miércoles. Que eh... ya es un partido oficial. Claro, ¿esto qué ocurre? Pues ahora, hace 15 años la Supercopa de Europa se jugaba el último viernes de agosto. Llegabas un poquito más rodado. Había jugado. Bueno, a lo mejor no había jugado ninguna eh, ninguna jornada de liga o había jugado una, pero eh, sí que habías eh, tenido varias partidas de pretemporada, más cercanos y tal. Bueno, eh, es que ahora realmente es que el 11 que vaya a sacar Ancelotti en la Supercopa de Europa, que es un título contra el Atalanta, eh, no tiene nada que ver de lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Es que estará Carvajal, estará Benningham. yo creo que va a estar también Mbappé. Yo lo veo también. Y, y ojo, no lo digo como nada negativo, me refiero que eh, al final estos partidos de pretemporada, bueno, pues está bien verlos, eh, me da igual perder contra el Barça, que contra el Milan, que contra el Chelsea, que contra el Matcha Susen. La verdad es que me da igual. Eh, pero que al final el 11 de la Supercopa Europa, que es el primer partido de verdad gordo, tan gordo que es un título, el primero de los siete que podemos ganar esta temporada, pues... Eh, Será otro equipo muy diferente. Yo creo que ya hoy se incorporaban los jugadores, ¿no? Hoy se incorporaba Mbappé, creo, también, a los entrenamientos. Eh, bueno, además Ancelotti lo dijo. Se lo comentó al club, que no podía hacer que. O sea, que, lo que, él, que le faltaba, que le faltaba muchísima gente. Que le faltaba mucha gente de. de. De titulares y tal. Y que bueno, pues la pretemporada vale para lo que vale. Entonces, dicho eso. Mmm, no podría sacar ninguna conclusión de los partidos. La verdad es que me he visto resúmenes de los tres, no me he quedado ningún día, me he visto resúmenes amplios, pero no me he, visto, no me he quedado ningún día a verlo, no por gusto tampoco, sino por el tema de trabajo, que con los Juegos Olímpicos estábamos a tope, pero que no sacaría ninguna conclusión, eh, ninguna, ni para bien ni para mal. El Madrid que veamos en la Supercopa Europa el próximo miércoles, eh, ya en una semana exacta, eh, es otro, es otro Real Madrid. Un abrazo, José. ¿Qué te parece Arda Guller, por ejemplo? Se está hablando mucho de él, ¿crees que tiene opciones de... Ser titular lo veo complicado así de primeras, pero más protagonismo que el año pasado. Y lo más importante sí. para mí, que a balón parado, puede ser muy protagonista, ¿no? Cuando esté sobre el terreno de juego, los centros que pega son una pasada. O sea que. Para mí, dice Trancelover, para mí debería ser titular. Yo no sé si, titul si titular, ¿eh? Pero está ahí rozando el tener protagonismo mucho. A ver, mucho más que el año pasado, no hay duda, ¿no? Pero tener opciones de muchos partidos, poder ser titular, vamos a ver qué tal. Sí, a ver, el tema de esta temporada es que es eh, tremendamente diferente a cualquier otra. Mm, y cuando digo cualquier diferente es eh, que estamos hablando de que hay muchísimas competiciones y después se han sumado partidos 12 Champions, ¿eh? 12 Champions. Entonces, eh, mm, bueno, pues, ¿qué, ¿qué vemos como titular o tal? Bueno, pues evidentemente el día que nos enfrentemos a los gordos en Champions, el día que nos enfrentemos a los gordos Atlético Madrid y Barcelona... En Liga, pues evidentemente eh, ahí yo veo claro que si no hay lesiones y tal, que arriba que será Mbappé, Vinicius y Rodrigo, ¿no? Eh, pero hay tantísimos partidos. De Champions va a haber dos o tres partidos, no voy a decir milongueros, pero que sí va a ser menores, que da perfectamente, y eso Ancelotti yo creo que lo tiene que trabajar muy bien este año, para que perfectamente pueda haber un equipo B. Si no, un equipo B, por lo menos. Ya. Un 50% del equipo B. O sea, tú puedes salir perfectamente a un partido contra el. Digo casos aleatorios. También dependerá de del contexto, claro. Si te estás jugando, si estás a, a, a según qué puntuación, pero contra un Alavés, contra un español, con tantísimos equipos que hay de ese claro, estilo. es que, es que hay muchos. Porque, por ejemplo, ¿tú cómo crees que vamos a jugar? O sea, dice, yo lo digo Bellingham o Guller, donde Cross y Bellingham o Guller de media punta y arriba las dos bestias para mí. O sea, mucha gente cree que arriba. Eh, Vinicius, Mbappé y ya está. ¿O va a seguir jugando Ancelotti con tres? Yo creo que va a seguir jugando con tres arriba. Me da esa sensación. Mm, yo creo que a Bellinga le va a retrasar, ¿eh? Pero le va a retrasar donde a Cross. Yo creo que no tanto. Bueno, ah. pero a lo mejor hace Fede Valverde ahí. O sea, yo creo que va a ser Fede Valverde eh, su Amelí. Camavinga. Dice Jorge: Como sí. Rodrigo siga así, va a jugar poco, pero bueno, es que acaba de empezar a jugar 45 minutos solo, ¿no? Me refiero. Sí. Yo ya sé que con Rodrigo, y es lo que hablo muchas veces con Pintis y con todos vosotros, yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, con Rodrigo... Un segundo, que salga y suscripción de Anais. Talento de Anais. Y tu trabajo, te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias, Anais, por esta suscripción de nivel 1 durante dos meses ya. Que sean muchos más. Os estáis sumando mucha gente nueva. Muchas gracias por apoyar el programa. Ahí vamos con el 4 de 5. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Apreteu! ¡Vamos a por ¡Apreteu! ¡Apreteu! Muchas gracias Anaís, ahí dejo el apreteo, queda una, eh. Si alguien no está suscrito, nivel 1, ese Prime, nos queda una y media hora de programa todavía, o sea que ahí la tenéis, eh. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Qué pregunta estábamos? Que no me quiero oír Una pregunta, ¿podréis a los que se incorporan hoy de titulares en la Supercopa? Pues no sé qué decir. De depende cómo estuviesen también, eh. O sea, depende cómo estuviesen Si no están bien, no. Si están bien, yo a Mbappé lo pongo. Pero si no está bien… Aaron, ah, no, pero es que está Carvajal, es que está Bellingham, es que está Fede Valverde… Hay que, poner, está... hay, hay que ponerlos, ¿no? Yo, yo creo que lo, A ver, si están bien, los pondría. Lo digo claro. Queda una semana todavía, ¿eh? Justo ahora queda una semana. Yo, si están bien, los pongo. No, a ver, Bellingham también, como ha llegado, porque ya sabemos que la Eurocopa… Eh, llegó muy reventado. Ay, o sea, a ver, es que es una Supercopa Europa, ¿eh? que es un título. Da, da, da. ¿No es el primer partido de Liga con Mallorca. Yo lo pondría y que después descansen en Mallorca, si hay que descansar. Mira, lo que hablábamos antes, Aaron. La primera jornada de Liga en Mallorca puedes jugar y tienes que ganar perfectamente con eh, Guller, con Braín en, eh, se me viene a la mente eh, con Guller, con Brain en Valladolid, la segunda jornada contra el Valladolid igual porque además habrás tenido una semana ahí es verdad que ya la, entre la segunda y la cuarta jornada han colocado una tercera entre semana que nosotros jugamos sí. o sea jugáramos ponemos Valladolid el domingo a las 5 de la tarde además domingo a las 5 de la tarde en Madrid pero bueno que son las cosas de Tebas eh, jue, jueves creo que es contra Las Palmas y domingo contra el Betis en el Bernabéu bueno, pues ahí puedo entender que ya... Y después se van con sus elecciones. Yeah. Puedo entender ahí que eh, evidentemente ya... Eh, claro... Mmm, ahí sí va a haber que hacer rotaciones, pero el, el primer partido contra el Mallorca o contra el... Eh, el segundo contra el Valladolid, pues puede jugar con esa unidad B que a lo mejor que ya lleva más minutos en la pretemporada, rodado y tal. Una unidad B que, que es prácticamente A, ¿no? Eh, se podría hacer algo parecido a lo que pasó con Zidane en el año 2017, ¿no? que había claramente una unidad B, eh, entre la que estaba yo bueno, que, que estaba James, etcétera, etcétera. Bueno, Disco... Es verdad que el problema de la unidad B es que con una temporada tan larga puedes a la gente le puedes, eh, puedes hacer que, que vean claramente que son suplentes, ¿no? Pero eso ya es la gestión del vestuario. Eso ya es la gestión del vestuario. Yo lo único que digo es que la temporada es larguísima, que yo no sé si somos los madridistas conscientes de que es... Muy larga, como nunca nos hemos visto en Ultra Igual, porque es que además de gestionar los esfuerzos en la temporada tradicional, en la que realmente lo que habrá serán dos partidos más de Champions y uno de Copa Intercontinental, realmente tienes que tener la partida preparada para después el Mundial de Clubes, porque el Mundial de Clubes evidentemente si lo pierdes... Es, no 100%, es 100%, es 100% ya o okay. qué. Como 100%. Porque como estaban diciendo, no es 100% el Mundial de Clubes, digo, o sea, ya es 100% sí, garantizado sí, que se juega, ¿no? Sí, sí. Para, claro, mí hay que, o sea, para mí el Mundial de Clubes hay que ganarlo, pero yo firmo ganar la Champions y el Mundial no, de hombre. Clubes. No, a ver, no sé, yo no sé. Yo sé. El Mundial de Clubes va a tener prestigio. Hay que ganar, si podemos ganar el primero, hay que ganarlo. Es importantísimo, sí, pero... yo creo. Por encima de la liga, fíjate lo que te digo. La liga, a ver, la liga hay que ganará porque el base atlético son peores. Pero para mí, a ver, ganar todo lo posible. Bien, yo quiero ganarlo todo, partiendo de esa base. Si tengo que elegir. Si tengo que elegir, elijo ganar la Champions y el Mundial de Clubes. Así de claro. No, eh, no, no, no es que. Yo no es que diga que la quiero perder, Celestom. Digo si tengo que firmar. Si tengo que firmar. Simplemente digo eso. Yo no digo, yo no digo que él. quiera perder la liga. La liga a lo mejor ganamos la liga también. Digo, si tuviese que elegir, para mí la Champions es lo más importante siempre. Y este Mundial de Clubes nuevo, tengo mucha ilusión en él. A eso me refiero, ¿eh? Yo no digo que no podamos ganar la Liga y ganar la Copa del Rey, ganar no sé qué. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mi preferencia es eso. Nada más. O lo que me hace más ilusión. Lo voy a dejar ahí. A ver, el tema, el tema de la temporada es que es. O sea. El mundial de clubes, bueno, pues yo si no lo gano, bueno, a ver, lo que no te puedes es eliminar en la primera fase, en la fase de grupos. No te puedes quedar ahí en la fase de grupos con. con. Eh, yo que sé, no sé quién nos tocará, pero ponte, yo sé sea, que nos toca River Plate. Me lo invento, el Leipzig. Y alguno de Nueva Zelanda, ¿no? Después, yo que sé, pues te puede eliminar en función. Lo que sí creo que el Madrid tiene que trabajar, Pinto tiene que trabajar, lo tiene que trabajar con. Eh, con, ese, con esa preparación para llegar al Mundial de Clubes dentro todo lo bien que se pueda. ¿Sabes? O sea, que no sea, bueno, pongo todas las cestas, todas las manzanas en la cesta de, la, de las competiciones tradicionales en la temporada y después, adiós, muy buenas al Mundial de Clubes. Yo creo que no. Al Mundial de Clubes tienes que llegar medianamente bien y para eso necesitas una preparación que la temporada es muy larga. Y ahí es donde creo que durante la temporada pues tienes que dar descanso a los titularísimos. Claro, que hay, que jugar, hay que jugar con eso Uni, unidad B, como tú has dicho. Me decía que Jorge, de las seis posiciones sí. de mediocampo para arriba, el 90% de los minutos lo van a jugar Vini Jude Mbappé y Valverde. Los otros dos puestos se lo disputarán el resto. Bien. Pero este año es clave que la Unidad B tenga mucho protagonismo, como has dicho tú contra un Valladolid en el Bernabéu, con Arda Guller y Dendrick, ganas, tienes que ganar. Tienes que ganar. Y eso no quiere decir que no pueda estar Mbappé, Vinicius en el banquillo descansando, que salgan. Yo creo que hay que jugar con todo eso. Porque tú, Dani, es verdad. Estamos a día 7 de agosto, no se va nadie y no viene nadie. Claro, mm, mm, ah, porque mm. ¿qué plantilla vamos a tener? Cuidado. Me sirve de poco decir ahora, Rodrigo no va a jugar. Y si se va, no sé si Cuidado. yo no, no Cuidado. Lo sé. Cuidado con eso. ¿Con quién? ¿Con, con, Ro eso, City... ¿Con Rodrigo? Sí, que el City va a ingresar. sí Es sensación, ¿eh? Ningún tipo de forma. Ya, 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 El City va a ingresar mucho dinero ahora con Julián Álvarez. 80 sí. millones, 75 se habla. Más el dinero que por sí tiene el City. Sí que tiene, dinero, sí que tiene dinero el Atlético de Madrid, y el equipo del pueblo, ¿no? Cago en la leche. Esa es, otra, esa es otra, tal, pero sí, o sea. Eh, cuidado, ¿eh? A ver, es, repito, es sensación, ¿eh? No tengo ningún tipo de información, no vamos aquí a contar filongas. Pero ese dinero del City me extraña mucho que lo quiera tener ¿para qué? ¿Para qué va a tener el dinero del City? Tendrá que ir a por alguien, aunque sea dar un golpe de efecto. Después, el PSG a mí me extraña que no está fichando ningún nombre… Está muy parado, ¿no? Decía lo de Nico Williams, pero está muy parado de momento. Verdad es verdad que Luis Enrique, Luis Enrique, yo me acordé pues estos días, me acordé cuando se fue Mbappé, dijo «No vamos a fichar a nadie así estrella, la estrella será el grupo y nos reforzaremos con cuatro o cinco jugadores» por ahora lo está cumpliendo pero al final ya sabemos cómo funciona esto el fútbol que el fútbol también va de ilusión que el fútbol también va de golpe mediático yeah. y más en estos clubes yeah. de, de Arabia Saudí de Abu Dhabi de Qatar que va de, de o sea cuando ficharon a Messi a Neymar y toda esta gente no, como tal no les hacía falta pero o se hacen fichajes entonces vamos a ver eh, cómo mmm, todavía queda mucho mercado eh queda mucha gente mercado. mucha gente parece dice Pajar nos haría un favor si se llevan a Rodrigo en el chat queréis que se vaya Rodrigo pero si se va Rodrigo y no viene nadie, ¿os parece bien? O sea, Yo es que prefiero que se quede, la verdad. En el fondo prefiero que se quede. Yo creo que Pajarín cree que nos harían un favor. Voy, voy a ver si acierto a Pajarín. Yo creo que. Eh, o, y mira, Pintis que también es eh, muy crítico con Rodrigo. ¿Creéis que nos harían un favor? Porque así tendrían más oportunidad otros jugadores que Rodrigo les solapa. Porque Ancelotti parece que está. Solo tiene ojos para Rodrigo. Y entonces Arda Guller. Eh, y por ejemplo, Hendrick tendría más participación que Rodrigo, y quedándose Rodrigo va a acaparar mucho más el jugador brasileño porque Ancelotti está ahí obsesionado con Rodrigo. Lo decís por eso, ¿no? Yo creo. ¿Ves? Supuesto está cubierto, justo dicen eso. Guller y Hendrick. O sea, sí que lo dicen por eso. Y, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo en realidad no quiero que se vaya Rodrigo, solo que viendo cómo está, se lo dieran sobra para mí. Ya sabemos quién. Perdón, que me el, he mezclado un mensaje con otro. Viendo cómo está, se lo dieran más oportunidades a Brahim Barda. Esto dice Ana. Rodrigo no sobra. El que sobra para mí es... Ya sabemos que no hay manera. Para mí ya sabemos quién es y no hay manera. Pero, claro, eso es diferente, Transelover. Es diferente, ¿no? Eso que dices es una de las cosas, dice Pintis. Bien, pero también puede ser que este año empiece fuerte Rodrigo, porque el fútbol es muy cambiante, ¿no? No lo sé. Pero en general veo a la gente que le da un poco igual Rodrigo ya. ¿eh? Yo creo que lo que. Antes de la final de Champions, las declaraciones y la temporada que ha tenido le han hecho mucho daño. ¿eh? 100 millones y tenemos un central. ¿Sabes qué lo que pasa, Jorge? Que me da a mí que se va Rodrigo y no traemos a nadie. La, la, la gente piensa, oye, tenemos la. Y yo lo entiendo, tenemos la parte de arriba cubierta. Como decía Pajarín, está Brahim, está Guller, está Hendrik. Se va Rodrigo 100 millones, fichamos un central, que necesitamos un central. Pero es que yo creo que el Madrid coge los 100 millones y dice, no ficho a ningún central porque no veo a ninguno que me interese ahora mismo para gastarme 50. O sí, no lo sé, ¿cómo lo ves tú eso? Se ha quedado ahí congelado. No sé si. A ver, ahora, eh, ahora. Dale, dale. Sí, que a se queda congelado. A ver, el tema de Rodrigo, es verdad que este año. Eh, a ver, este año. Mmm, no es tan. Es, Endrick, Guler, sea, pues, sobre todo con, el, con, la, no, con la novedad de Endrick y de Mbappé, Rodrigo ya no es titular indiscutible. Y no solo es titular indiscutible, sino que su, su hipotética ausencia está cubierta. Por eso, ahora cuando decíamos Aaron eh, No, es que eh, si se va Rodrigo, hay que fichar a uno, ¿no? Realmente en esa posición. Realmente ya se ha fichado que es Endrick. ¿Sabes? Y se ha fichado el año pasado, que es Guler, más era. o menos. ¿eh? Sí. por ahí, o sea realmente se va Rodrigo la, la, su sustituto, lo que haría cualquier otro club, ¿no? ya está ha hecho, el Madrid ya se ha adelantado a eso, ¿no? por ejemplo con Guller lo hablamos aquí también durante la Eurocopa Aaron, eh, era el, la, lo que ha hecho Guller en la Eurocopa es la típica irrupción como pasó con James en el Mundial, que este año valdría 60 millones y que cualquiera de la impresión que fue Guller en la Eurocopa cualquiera hubiera sacado billetera enorme, bravo por el Real Madrid que se adelantó al año anterior de la Eurocopa y este año el Fenerbahce no ha podido. Fenerbahce está diciendo, diciendo, Joder, pero tenemos que haber aguantado un año más a Guller, porque este año se lo hubieran rifado a niveles, pues como pasó con James en su momento en el Mundial, que fue una erupción tan ilusionante, tan buena. Bueno, pues el Madrid ese trabajo previo lo ha hecho antes, ¿no? Lo ha hecho, lo ha hecho con, el, con Guller y lo ha hecho con otros jugadores. Es verdad que a lo mejor ese dinero sí se podría invertir en eh, un central o en un lateral como Alfonso Davis. Sí, sí, pero claro, si traes a Alfonso Davis, evidentemente Fran García se tiene que ir. Mucha, pero, es, que es que mucha que gente tiempo piensa tiempo. que Fran García no le da para el Madrid. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, evidentemente yo creo que le da para ser, pues esos son los partidos que hemos hablado, ¿no? Contra una a la vez, contra... Son los partidos minoritarios, evidentemente nosotros, el, el lateral izquierdo estaba perfectamente cubierto con Ferland Mendy. A ver si se cierra ya la renovación. Pues espectacular el Ferland Mendy. Otro jugador que no está todavía en el Madrid, ¿no? Si no me equivoco, porque lo hemos mencionado antes. Es de los que vienen, de los franceses que vienen hoy, ¿no? O vienen hoy. Bueno, que no lo hemos mencionado, lo hemos mencionado a todos, se nos había olvidado Fede Valverde y después el pobre Ferran Mendy, mira que me da rabia, y eso me da rabia a mí mismo, se nos ha olvidado cuando es figura clave en este Real Madrid. Titularísimo en la temporada pasada, esperemos que la siguiente también. O sea, pero bueno, para no me por los cerros de Ubeda, que También te digo que la gente muchas veces parece que los millones, entre comillas, son nuestros y que tenemos que gastarlos. Que no se preocupe que si nos dan, me invento 100 millones por Rodrigo. Que no se preocupe si no se gastan. Que el Real Madrid está perfectamente saneado. Que el Real Madrid no necesita esos 100 millones para la regla esta del 1-1. Pues que no lo ve. Que no lo ingresen en la cuenta del Quinto Grande, don Dani. No, pero ni, que no, no necesitamos ni para la norma del 1-1, ni para un nah. cascote del estadio, como otros. Nah. Ni para un sueldo, se me refiero. Que dice, no, es que hay que gastarlo. Que no se preocupe que el Real Madrid... Tenemos precisamente a un presidente y a un, y a un equipo con el presidente. Que de economía no, tenemos que callarnos en, si queremos criticar porque, oye... Bueno, de, de economía y mucho más allá de economía. Y mucho, ¿eh? sí. o sea, mucho más allá. Sí, sí, pero bueno, me refiero, me refiero a lo que estamos hablando. Especialmente, o sea, que en, especialmente en eso, sí, claro. Ahora, que Rodrigo a mí me daría pena que se fuera, sí. Que si se va en Madrid en esa posición no hace falta fichar porque ya lo ha fichado. Enrique Mbappé, el sí, sí, sí. Brain. No me parecería un drama. El año pasado, si se va Rodrigo, podría haber sido un drama. Este año no, porque está cubierta. Después a saber si te funciona Hendrik, o te funciona Wüller de titular, o te funciona, o funciona Mbappé, que no lo sabemos. O sea, es verdad que Rodrigo ha funcionado. Más allá de que, por ejemplo, la, la campaña pasada, el final estuvo. estuvo mal, pero Rodrigo ha funcionado. Y es verdad que Rodrigo es un futbolista ya también internacional, es un futbolista con un nivel mediático enorme. Eh, bueno. Mmm... Evidentemente, a mí me daría pena. Además, Ancelotti le considera como un hijo, él considera un padre. Veremos, a ver. Pero yo, sobre todo, lo que quiero decir es que si, que si hay un movimiento y Rodrigo se va, que no lo veo ningún drama y que no lo veo ningún. Pero con pasta, porque dice aquí, buenos días, Purri, dice Purri. Bueno, a mí no me importaría la salida de Rodrigo, pero a cualquier precio, mínimo 175, nada. Dice transfer. a ver, Rodrigo no me sobra como revulsivo, me vale o Bellingham, te pueden hacer de cross. ¿Quién sobraría blanco y en botella para mí? Pero di, di quién Trancelover, pero es que si me dice Ceballos, es que Ceballos no juega un, un pimiento en el Madrid. Es que claro, estamos hablando de jugadores potencialmente titulares. Si te vas a, no sé si te vas a Ceballos, eh. Pero si te vas a Ceballos, es que creo que es un tema que tampoco, don Trancelover tiene mucho debate, porque sabemos que Ceballos no va a ser titular. Sabemos que Ceballos va a ser el último de los últimos, de los últimos que puedan participar, ¿no? Y Fran García igual, o, o Vallejo, igual, que son los tres jugadores que tú crees que no tienen nivel para el Real Madrid. Pero ahora estamos hablando de jugadores que pueden ser titulares. Rodrigo es muy bueno. Rodrigo tiene una temporada muy irregular, una temporada bastante floja para lo que podría dar. A... De cifras no ha estado mal, pero lógicamente ha sido irregular y ha habido momentos muy malos. Y la gente, con lo que pasó antes de la final de Champions, ha perdido confianza en él. Y si llega a una gran oferta, no mal venderlo, como dice Purre: si me dan ciento y pico millones, me lo pienso. No te lo voy a regalar por 80 porque eso es un regalo. Y para eso que se quede. Es un jugador que puede aportar mucho en el Real Madrid todavía. Pero claro, si te refieres, transferlo, verá a los que te refieres. Es que, no, es que son suplentísimos, son jugadores intrascendentales. Como siempre te digo, en plan broma, yo creo que le das de más importancia tú a Ceballos que el propio Ancelotti, que lo tiene ahí y dice: anda, mira, Ceballos, lo voy a poner unos minutos. No creo que le cierre la puerta, Ceballos salga por encima de Arda Guller, ¿eh? Yo creo que no. Aparte, son posiciones diferentes, yo creo, pero bueno. En otro programa creo que dijo José Félix que iba a ser importante este año Ceballos. Ya, pero José Félix sabe lo mismo que Daniel Calle. A ver si José Félix ahora va, va a hablar con Ancelotti cada tarde. A ver, José Félix falla más con una escopeta a feria. José Félix dijo que venía Mbappé hace cinco años. A ver si José Félix ahora es Dios. ¿No? Claro. Sí, claro, es que lo que digan los periodistas, ni caso, ¿no, don Daniel Calle? Usted como periodista no hay que hacerles caso a ninguno, ¿no? <laughs> sí, según quién. Y... y... ¿Y en qué contexto? No, a ver, dice Trancelover, yo digo lo que si oigo. Equivocamos, evidentemente. Es que eso ya cada uno se creerá lo que quiera. ¿eh? Yo siempre, sabes es que como lo bueno, dice Ana, desde luego entre Miguel Gutiérrez y Fran García me quedo con Miguel. Pero este tren ya pasó caro, es que. Pero es irreal que pueda volver Miguel Gutiérrez, ¿no? Yo creo que... No lo sé. Sí, ya, ya no, yo creo que ya no. Yo creo que ya. El único cambio en el tren izquierdo será si viene Alfonso Davis. Eh... Pues por Fran García y ya está. ¿Pero eso crees que puede? pasar ahora? Bueno, eh, yo a estas alturas de mercado y tal apostaría que el año que viene se va Davis gratis del Bayern. Ya. Y ya el, el, el equipo que mejor trabaje que se lo lleve. O sea, el apostamos en realidad en el fondo a que no viene ni dios, ¿no? Bueno, eh, a nivel interno el club sí está trabajando, no, no descarta por mucho que se diga a nivel exterior, por ejemplo Ancelotti que dijo que la, que la plantilla estaba cerrada otra cosa es que el marino no va a hacer ningún dispendio por un central o sea, por po, ejemplo, Pero, pero porque, podría, podría, podría venir un central, ¿no? Podría venir, sí, podría venir O sea, se trabaja se trabaja, no, no a nivel interno se trabaja, pero no se va a hacer ningún dispendio eh, que por cierto, Lenín Llora, el pobre, se ha lesionado tres meses de baja ¿Ya? Justo después de, de, de fichar por United, no se va a hacer ningún dispendio ni en ninguna demarcación. Ahora, si se encuentra alguna situación en el mercado que pueda ser aceptable y que no vaya a ser ningún dispendio, pues, pues se fichará. Es verdad, es verdad. Me, Pero... me dicen aquí dos cosas. Dice Fer: Se dice que esta semana que viene hay último intento por Davis. Entiendo que es porque se reincorpora a la disciplina del Bayern y, y ahí puede ser un momento clave de la historia. Y luego. Aarón, porfa, pregúntale a Dani qué pasa con la por. ¿Esto es un, in un Inven o hay algo de realidad? Pues dice ¿Lapor quiere ir al Madrid? ¿Esto es verdad o qué? Bueno, yo lo, lo que sé, que no sé mucho, es que eh, la por sería solo eh, gratis, o sea, con que le dieran allí la carta de libertad o lo que sea allí en Arabia. Y bueno, pues es una de las cosas que, está tra que trabaja en Madrid, pero que solo sería gratis. Que no sería. Que el Madrid no va a pagar al, al equipo de Arabia. No sé cómo funciona la ciudad de Arabia y o pues no, no lo sé, pero que solo sería si a llega a un acuerdo con Arabia para desvincularse, lo que sea, y el jugador queda libre, queda en paro para que nos entendamos. Pues el Madrid, pues perfectamente podría ir con él, pero bueno, yo mmm, no sé. Yo es que creo que. Tenemos a Militado. Claro, cobra una pasta a puede... la por, dice aquí Marco Poy Pero es que La Por cobra 15 netos en Arabia, por favor. Pero evidentemente, claro. La port tiene que saber la port como todos los que se han ido a Arabia que ellos viven allí en una burbuja sí. Bravo para ellos pero que viven en una burbuja que cuando si quieren volver al fútbol europeo saben que no pueden ganar eso Ya, ya, ya. Eso está clarísimo ya, ya, ya. si no pues te quedas en Arabia y está pero pues, si tú quieres volver al fútbol de élite al fútbol europeo sabes que no puedes ganar eso o sea a ti no te están pagando en Arabia por tu nivel futbolístico Pero dice Paga dice que que el, el Al Nasser pide 27 kilos y el Atleti si está dispuesto a pagar pues irá al Atlético el Madrid, 27 kilos, no tiene nada de pinta de pagarlos por la yo creo. Sinceramente, pero nada, nada, nada de pintas. Y digo sin tener ni idea. Y luego dicen de, del de Davis, tanto Transferlover Lover como Pajarín decían: No creo que el Bayern sea tan tonto de dejarle ir gratis. Yo creo que el Bayern no va a permitir que salga gratis. Llegará a un acuerdo por 35. Y si renueva, claro, es que la opción de renovar aún existe, yo creo, ¿no? No lo sé, pero. Al igual termina renovando. Está habla... Se está hablando del Cuti Romero del Tottenham, dice Sabiote. Bueno, a ver, sí, a ver. ¿Eso para el Atlético para el Madrid? Para el Madrid, creo, ¿no? Verano, tú sabes perfectamente que hablar. No, hombre, ya claro, se ha... no sé si está claro. Se habla de un montón y de gente. Se habla hasta del apuntador. Se habla hasta del apuntador. Es verdad que este verano con los Juegos Olímpicos y tal, los medios de comunicación, nosotros no hemos necesitado, entre comillas. Al eh... final los Juegos Olímpicos te hacen que, porta... que las portadas... Eh... Eh, al final la, las portadas o sea, esto hay que saber yo a la gente, le digo, o sea, a los periodistas nosotros, ya aquí hago una defensa y a la vez una, no crítica sino intentar explicar lo que somos el periodismo en el periodismo yo, igual que el albañil o el panadero no quiere hacer mal su trabajo y no quiere tampoco engañar a sus lectores o a sus oyentes evidentemente se mueve muchísima información en... Eh, sobre todo los representantes, más que los clubes, se mueve mucha información y cuando se publica una cosa es porque algo hay. Otra cosa es que nosotros, bueno, nosotros o vosotros, pero yo también me incluyo, lectores, hay que saber o, o, o tienes que interpretar perfectamente. Yo también se entiende perfectamente yo es que... cuando una noticia. Da, no, dale, dale, Dani, ahora, ahora digo una, Luego, cosa. una noticia. Cuando un rumor es eh, factible o no. Yo creo que eso también tenemos todos que ser maduros, adultos, pero que cuando, yo que sé, Marcas o quien sea, Mundo Deportivo, lleva una información, no lo hace por vender un día un periódico y decir, venga, me voy, es porque se lo habrá dicho alguien. Otra cosa es que ese alguien puede tener un interés. Pues el representante, me lo invento, de el Cuti claro, Romero, claro, claro, claro. pues ha vendido, oye, qué es que el Real Madrid se ha preguntado por nosotros o oh, que nosotros queremos ir al Madrid. Pues hay que, evidentemente, yo Cuti Romero. Mira, si la final le ficha el Madrid, mmm, vengo aquí a pedir perdón, pero es que no hay por un dónde tío, cogerme, un Romero tío, Un tío se llama el Cuti no puede venir al Real Madrid. Que no hay. hay que, no por eso tenemos que entender que cuando leemos cosas y tal, yo creo que hay que entender, porque pues, yo no lo sé, no sé qué medio ha sacado eso y, y tal, pero seguramente ha sido el representante el que ha dicho, oye, ponga, ponme el nombre de mi jugador en el candelabro, a ver qué se huele, y a lo mejor algún club Esto, pica, yo... o algún presidente pica y dice, ah, este le quiere el Madrid. Yo siempre he dicho, y en el podcast, recuerdo que Tachini se, se enfadaba con esto del de faranduló de los fichajes, yo siempre he dicho que la época de mercado de fichajes a mí me divierte. Y te lo digo en serio, yo ya sé que la gente inventar no, simplemente... A la mínima, ya te lo sacan. Si ha habido un rumor, te lo sacan. Porque es el faranduleo, el. Mira, este tal. Y seguramente, o sea, no es que mienta el periodista, pero seguramente sabe que no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, como está ahí, digo, es la no... vamos a ponerlo ahí sobre la mesa. Y en realidad, al final, yo creo que es un divertimento. Es, es como nos lo tomemos. O sea, yo al Marca le recrimino que dijese Bale tiene una hernia. O, o, que, o que saque portadas para hacer daño al Madrid en un momento determinado. A mí que se saque una portada de un fichaje y tal, puede ser hasta divertido luego criticarlo. Pero yo la verdad es que siempre me he divertido con... Es que me divierto hasta, hasta con las cuentas de Twitter, que hay gente que se las inventa. Se llama el Joker blanco, el no sé qué, no sé cuánto, agente Bernabeu. No, se lo inventan todo. Y a mí me parece divertido. Siempre me he divertido en los, en los mercados de fichajes con esta gente. Claro, como tú decías, Dani... No te lo tienes que tomar demasiado en serio, yo creo. O sea, te lo tienes que tomar de la manera que te lo tienes que tomar. Y al final creo que cuando hay un montón de gente que va hacia un lado, cuando el río suena agua lleva, ¿no? Entonces hay un momento, tú imagínate, que esta tarde hay un rumor, el Cuti este el Romero eh, de repente lo dice el marca, lo dice el as, lo dice el confidencial, lo dice donde trae eh, Ok Diario, lo dice Lo dice el debate, lo, lo dice todo el mundo, lo dice un montón de cuentas así también de creadores de contenido, lo dice Coyotito, como dice Ismael, lo dice, lo dice, pues si dice Coyotito ya entonces es otro tema lo, lo dice ahí todo el mundo y ya llega un momento que dices al loro ¿No? Entonces creo que eso sí es determinante, entonces ahí ya dice, oye, aquí hay una realidad, tiene pinta que va a pasar. También es verdad que hay veces que no lo dice ni Dios, y en el último minuto del último segundo del mercado de fichajes, de repente dices, cama, venga, fichado. Y nadie lo esperaba. Eso también sucede claro. muchas veces, ¿no? Que no lo sabe nadie, ¿por qué? Sí. Pero es verdad que interesadamente algunos, algunos representantes, el Real Madrid a lo mejor le interesa también decir, oye, suelta esto por aquí, ¿no? El propio Real Madrid, para que, bueno... Sí, ¿no? y, que, y, que, y después hay que también saber qué periodistas lo dicen, que bueno, eh, y después que aquí los periodistas nos fallamos como, como todos, o sea, fallamos como todos. Yo qu quiero creer de verdad que no hay ni un solo, pero no solo periodista, sino arquitecto, banquero, eh, panadero, que hace su trabajo a malas, a engañar al, al cliente, al lector. Siempre habla de Entonces, todo. Sí, es verdad. Quiero, por supuesto, siempre habrá como hay de todo, ¿no? Esto es como los taxistas, ¿no? Cuando se decía siempre que los taxistas, que uno, uno no honrado dejaba a la mala imagen de los de 99 honrados. Bueno, pero. Eh, o sea, yo creo que tenemos que también, que nosotros como lectores saber filtrar, ¿no? Y, y, o sea, pues yo que Secuti y Romero suena para el Madrid, la verdad no lo había escuchado. Pues, hombre, repito, pediré perdón si al final el Madrid le ficha, pero es que. Lo que dice por aquí, mira, dice, el Real Madrid se interesó por Cristian Romero a principios de este año, pero Levy, presidente del Tottenham, pidió 175 millones de euros por él. El Madrid se ha ido. Pero, okay. <laughs> ah, por favor, que se vaya el Levy a dar una ¿Quién es, ¿Es que... ¿Quién es Cuti Romero para pagar 150, 175 Hombre, o 50? Es que no Ojo las iniciales. Las... las iniciales son CR. Le das el 7 y el CR 7. O sea, que cuidado. Claro. Hay que tener cuidado con estas cosas. ¡Cabo la leche! CR Romero, ¿eh? CR Romero, esto son palabras mayores. ¿eh? Se llama como... Como el señor aquel. 212 en la sala, enhorabuena, Arón. Gracias, cachete. Bueno, ya digo, este verano hemos llegado a 500 y todo, ¿eh? Vamos por el buen camino, vamos sumando. Gracias a vosotros. Enhorabuena a mí, gracias, pero gracias a vosotros por estar al otro lado, ¿no? Es Levi, no es raro que te pidas ese dinero. A mí me la ha pedido también Lover, me ha dicho... ¿Quieres hablar del Tottenham? 175. Bueno, sí, es verdad que el Levy es un auténtico flipado. Oye, Dani, antes de irnos, que nos queda un ratillo, cinco minutillos, te, te quiero preguntar, el tema de los centrales canteranos, eh, que se han flipado un poquillo con el chaval este que parece que tiene buena pinta, pero lo comparan con Sergio Ramos y todo eso. ¿Crees que Ancelotti le puede dar la oportunidad a alguno de estos centrales si no viene, si no viene nadie? ¿O al final tirará de hecho a mení de central? ¿Cómo lo ves tú esto? Hombre, ya ver, yo en un gran partido no veo a un Joan Martínez, por ejemplo, ¿no? Que hablan muy bien de él. Es este una no jugando, ¿no? Este... Que en un partido concreto, pues que pase, por ejemplo, lo del año pasado que pasó, acuérdate, que Chouanmeni estaba sancionado, ¿no? Fue en Galático Madrid, creo que fue, que lo no, sancionaron el Getafe y estaba lesionado ya Álava y tal. Y puedas poner a un Joan Martínez en un partido, por lo los que hemos hablado de contra Las Palmas, contra el Valladolid y tal. Pues perfectamente puede pasar. Y Ancelotti podría plantearse en el sentido de que la temporada, como hemos dicho, es muy larga. Y, y bien, la verdad es que no. O sea, yo ahora la, la verdad va a tirar de Rudiger Álava cuando esté, o Rudiger Militado, perdón, Álava sí. cuando esté recuperado. Y el cuarto central va a ser el Chamení, eh, poniendo a Camavinca posiblemente el centro del campo ya está. Eh, ya el tiempo dirá si... También hay un mercado de invierno por si se puede corregir. Ya. Vamos a ver también qué pasa con Vallejo. Vallejo dicen que se Vamos queda, ¿no? Vallejo dicen que se queda. No sé si es la verdad. Bueno, Alcelotti fue el que tuvo que sacar a Vallejo en unos minutitos contra el City, pero ¿qué minutos, no? Bueno, pues a lo mejor Vallejo después empieza a tener minutos y ya dependerá de. Pues es que al final el deporte de élite y el deporte de este nivel. Tú imagínate que, que saca a Vallejo en, el, en un partido normal, porque no tiene. en un partido de liga y lo hace bien y empieza a ganar confianza. Esto es muy largo. Totalmente. Sí, sí. Esto al final veremos a ver qué, qué sucede. Pues Dani, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene ya hablaremos más si se puede. Vamos a ver qué tal va la Supercopa, sí. que es lo importante, a ver si conseguimos el primer título. Y ya, bueno, ya viene Mbappé hoy a entrenar. También Valverde. Que no se te olvide, ¿eh, Valverde? Pues si tienes que escribirlo ahí en un artículo ido, o algo. ¿eh? No, no. Y lo que digo es que me da rabia, se me olvidó Don Fernán Mendy, Parera. Que. <laughs> Así que a mí me da rabia y, las, y, y recuerdo Aaron que lo hablamos aquí cuando ganamos la Champions o cuando ganamos la Liga no me acuerdo eh, por eso me da rabia porque hablamos de lo silencioso o sea todos hablamos del 11 del Madrid de los grandes jugadores pero nunca nos acordamos de Mendy ¿no? y fíjate que hoy a mí repasando todos los jugadores titularísimos ¿eh? que faltan en esta primera temporada y no nos acordamos de Mendy y me parece una figura clave y es de esos jugadores silenciosos súper silenciosos también es verdad porque no suelen hablar nunca si es que yo habló una vez con Francia, creo, y, y, y dijimos, mira, cha, por fin escuchamos la voz. Bueno, eh, que me da rabia no haberme acordado de Mendy, no por otra cosa. Pero bueno, sí, la semana que viene ya sin Juegos Olímpicos estará un poco más tranquila la cosa para que pueda aparecer en principio por aquí, sí, eso sí. Pues muchas gracias, don Daniel. Nos hablamos. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias, don Pero... Bueno, ahí estaba Dani en esta tertulia mañanera, por cierto. 4 de 5, por Dios. Pajarín, ¿vas a dejar esto así? Usted que tanto me jatea, que está con los rumanos y las croatas y con toda esa gente en la playa. ¿Me va a dejar usted así? <laughs> no, ahora en serio. 4 de 5. Voy a leer unos cuantos mensajes antes de irme. Si alguien no está suscrito, quiere dejar ese nivel 1, ese Prime, y nos vamos con el 5 de 5, me voy contento. Si no, pues esta tarde seguimos ahí. Dice Borgis, ¿cuándo empieza Bape a entrenar a Aarón? Hoy, ¿no? Empieza hoy. Hoy se presenta ya. Está, está ahí ya. Está ahí ya en Valdebeba, se supone. Día 7. Y el 9 se reúne con sus compañeros. Dice ver Daniel no es por llevarle la contraria, pero Álava ya no vuelve al nivel. Aarón ya estaba mal y. Correcto, estoy de acuerdo con eso. Pero también es verdad que estaba mal. ¿Hubiese podido recuperar el nivel? No lo sé. Pero ahora con la lesión es normal que haya más dudas. Dice Pajarín obrador por Fran. No me importaría si no viene Davis. Usted tiene mucha fe en obrador, ¿no, don Pajarit? Está bien, está bien eso. Tiene muy buena pinta, pero poco a poco, pero es muy joven y tiene mucho que aprender, dice Matracom. Buenos días, vamos al lío, ¿qué tal? Dice Lexu, yo creo que Álava es mucho mejor para lateral izquierdo o pivote para ser central. Yo creo que lo de lateral izquierdo de Álava ya pasó, ¿no? Hace mucho tiempo ya, ¿no? ¿no? No sé, no sé. No sé si el Madrid lo podría poner en caso de recuperarse, ponerlo en. De, de lateral izquierdo. Hombre, si lo necesita el mar en un momento dado. Aarón, yo regalé ya 5 el lover. Por eso no te he dicho a ti. No te he dicho a ti. Es broma, ¿eh? A ver, cuando estamos con el 4 de 5, me gusta irme con el 5 de 5, pero no tenéis ninguna obligación, nadie. También lo digo para gente nueva que no esté suscrita. Si se quieren animar y nos vamos con el 5 de 5, yo incentivo. Si no se consigue, no pasa nada. Y que nadie se sienta obligado a nada. Eso también lo digo. Eso no hay problema. Ya lo sabéis. A ver. Los rumanos y las croatas, dice Bea. Dice Jorge, Mendy tiene que mejorar considerablemente la salida de balón y por Dios que se olvide de las ruletas. Eso estoy de acuerdo, Jorge. Pero este año ha estado tranquilo en ese sentido, ¿no? Alaba muchos años y mucho tiempo sin jugar. Bien no pinta, dice son Correcto, estoy de acuerdo contigo. Veo lo de Pajarín, veo a Obrador con más crecimiento que Frank García, dice Borges. Para ponerlo de central, prefiero del lateral izquierdo, dice Lexu. Álava, lateral izquierdo, ya pasó, no tiene ese despliegue físico, dice Trancer Lover. Álava será para noviembre o diciembre, le dice Rubén. Álava en el Madrid ha fracasado cada vez que le han puesto de lateral. Estoy de acuerdo contigo, Fer. Yo no lo he visto de lateral. Y ahora, tras la lesión, ya veremos cuándo vuelve y qué nivel tiene. A ver, que hemos llegado al 5 de 5. ¿Quién ha sido? Un segundo, que no tengo puesto aquí. Ha sido Jorge, don Jorge ahí, vámonos. Muchas gracias, hombre. A ver un momento, que pongo la música ya antes de irme. Muchas gracias, don Jorge, por esa sub. Ahí estamos. Grande. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Aquí. Muchas gracias, Jorge, que le regala la suscripción a A A. ¿A quién ha sido? A ver que lo vea por aquí en el móvil. A ver. O lo veo, o lo veo aquí en pantalla un momento, aquí estás. El largado a Lexu. don Lexu, Enhorabuena. la gente come mundo. Pues ahí estamos. Muchas gracias, Jorge. Decía, vea, yo creo que alaba para el partido importante ya pasó. Y ahí estamos. Pues nada. Por dice aquí, ¡no por Dios! ¡Que se va ahora, nos deja tirados! Ahí estamos. Pues Transerlover, hoy se lo voy a hacer a The Overtime. Me gusta ir cambiando. Ayer se lo hice a Sergio, hoy cambio a The Overtime. Vale, que están también en directo con los Juegos Olímpicos. Me gusta ir cambiando. Ayer me lo pediste y lo hice. Hoy, hoy cambio a estos chicos de Overtime que están con el seguimiento. Pero con el seguimiento a los Juegos. A los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que, un segundín que. Estaba viendo aquí que. Ah, vale, esto lo cambio ahora luego, ya está. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por ese 5 de 5. Pues ahora a la playa, hasta la tarde. Gracias, Calistom. Gracias a todos. Transcelover, muchas gracias por todas las suscripciones que has regalado hoy. Has animado al Cotarro. Ha sido divertido también porque estábamos hablando de ceballos y tal, ¿no? estábamos hablando de ceballos y tal. Y, y de repente has aparecido ahí regalando suscripciones. Así que ha sido un momento bastante gracioso esta mañana. Dice, pero ¿cómo se va? Dice Fran, vuelvo luego Fran, no te preocupes, no te preocupes. Que ya me queda menos de vacaciones, macho, ya estoy aquí en el tic-tac, tic-tac, tic-tac final. O sea que pronto estoy otra vez ahí en mi cueva. Pronto estoy de nuevo en mi cueva, así que... Será, será, por directos. En fin, ya sabes, la rebaja de verano y Cebea, por Dios, siempre metiéndose conmigo. Es que ha vuelto Fran y se están metiendo conmigo todo el día con Bea. Se han compinchado ahí para meterse conmigo. Son, son. Hasta mañana, pajarín, por la tarde no vienen, ¿no? No, no, no. Espérate, ¿qué, qué pasa, pajarín? Que por, por la tarde no, no te interesa, ¿no? No, pregunto. Pregunto así con cordialidad. ¿Qué pasa? Por la tarde no te interesa, ¿no? Don Pajarín, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo que hasta mañana? ¿Y esta tarde qué? Claro. Esto es intolerable, Pajarín, por favor. Intolerable. <laughs> bueno, dejándolo a la broma. Muchas gracias a todos. Vuelvo a las tres y media, ¿eh? Vuelvo a las tres y media, veremos algunos vídeos, mmm, bueno, pues de lo que pasó ayer con el Real Madrid, ¿no? Gente que ha visto el partido entero. Que yo he visto a la mitad, ¿eh? Así que ahí lo dejamos. Gracias a todos, ya la madre, hasta luego. Un abrazo, pajarín. Que vaya bien, hombre, por el Aquapar, que estás ahí a tope en el Aquapar. Un abrazo, Don Transfer Lover. Me libré Esta tarde, cuidado, Transfer Lover. Cuidado. Cuidado. No sé No sé lo que pasará. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo, ¿eh? Las tardes son para el amor. Venga, por favor. Es usted un fantasma. ¿Es usted? es usted un fantasma, don pajarín ¿Es usted? No lo sé seguro, transferlover, ¿eh? No lo sé seguro, no lo sé Al igual viene Ceballos y se sienta aquí al lado conmigo No, hombre, no, eso es broma <ríe> Una... <ríe> Voy, voy, calisto A la Madrid, un abrazo, un abrazo Hasta luego Un saludo desde la meseta, dice Fran Un abrazo, hasta luego Yo me he visto los partidos, dice Rubén Bien, has hecho bien, un abrazo No vuelvo, hombre, no, Lover, por Dios Hasta luego Hombre, si activas el tren me quedo. Actívalo por la tarde, que ya que ya se va el tren. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un el gran tesoro, la gente del chat, una familia, una hermandad. Quinto no olvides, es tu destino. Hazlos directos con nuestro pepino, una esperanza, una obsesión, una exigencia, ser campeón, porque la historia debe seguir escribiéndose. Somos equipo, un corazón, el mejor club de la nación. Ganar la Champions es su destino quinto grande. Larga vida más suscripciones. Ya no me pidas el bigote. Nos marca el camino, ganar muchos champions. Nuestro destino quinto grande, canal gigante con el bigote. Siempre adelante con el bigote, tira para adelante. En el ya brillando está ahí, veo el Madrid con su pasión, campeones de la historia sin final, yo siempre con corazón, blancos y morados en el campo, Citando goles por emoción, la ficción cantando sin descanso.